tema, hacemos la, tenemos varias herramientas online, ya cada una será explicada en su momento, que van a permitir hacer trabajos prácticos, entregar los trabajos prácticos, también van a poder, si se corta, porque yo hablo, pero no. Espera, Mariano, probemos algo, porque se te está escuchando medio trabado. Fíjate si apagas la cámara, tipo, tal vez No, decís que puede. con eso no se va a arreglar. No, entonces vamos a hacerlo. A ver. La solución otra vez. Y después llamar y putear al teléfono. Se corta un poco. Sí, hay cortes. Ese es el problema que está teniendo. Cada un paquete, un par, no llega. Me van a escuchar retrabados. A ver si ya he reconocido. Que tengo la red. Sí, se graban todas las clases. ¿Me escuchan? Sí, se te Ahora escucha, se te sí. escucha. Sí, ahora está mejor, creo. Bien, el 4G anda mejor Ah, en mi sí, mucho casa mejor. que Telecentro Wi-Fi, que lo tengo acá a 2 metros. Con lo cual. Sí, después vamos a usar el sueldo Sí, de mucho Tommy mejor. para el cuarto sueldo, porque ya lo empeñamos 4 sueldos. El cuarto sueldo de Tommy para datos de Mariano, que creo que me va a durar Lo agrego a nada. la lista. Agregalo, Tommy. Bueno, ahora sí que se escucha. Nada. Que estaba. Ah, bueno, tenemos varias herramientas, todas online, todas las hicimos nosotros. Para entregar trabajos prácticos, después se le va a explicar en la cursada a Manuel más detalladamente, que es más TOC, todo el tema de qué necesitan para aprobar y cuántos parciales va a haber y todo eso. Nosotros somos la parte teórica. Algo que que siempre digo de antemano es, obviamente, entre la teoría y la práctica, siempre la teoría es mucho más aburrida, por eso le intentamos poner un poco más de pila y es bastante más formal porque tenemos que introducir conceptos teóricos que después en la práctica van a poder probar en forma un poco más divertida que lo que tengo que dar yo, que es mucho, un poquito más formal. Dicho esto, no sé si voy a spoilear o no, pero me da igual porque después Manuel me va a echar la culpa a mí, pero lo voy a decir. La página de la materia, que ya va a decir, no lo diga, no lo diga, la tienen acá, sí, mostrala, viste, está bien. La tienen acá les paso el link a la página de la materia, donde tienen, donde tienen todo. En la página, desde la página de la materia, que voy a ir y voy a compartir pantalla un poquito. Presentar una ventana. Esta. No, esta. Share. Desde la página de la materia van a poder. Se está compartiendo, ¿no? Va a ir más lento porque estoy en Sí, 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 sí. 4G. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Bien. Van a tener básicamente toda la información que necesitan, el cronograma, el material, los docentes, RPL, que es una plataforma que utilizamos para hacer ejercicios y se autocorrigen, con lo cual ahí van a poder probar ustedes. Nuestro canal de Espera, Slack. Mariano, te interrumpo un ¿Sí? segundo. Desde el stream Sí. no ven el chat, pero ahí se ve el link por las dudas. Es algoritmo7540mendes.com.ar. Yo digo, para estar seguros. Listo. Ah, ¿por qué no se co en En el el stream no se stream, co no, parece que no se ve el chat. Ah, bueno, perdón. ¿Pero ven la pantalla compartida? Eso supongo que sí. A ver, ahí te digo. Bueno, es la dirección esta que está acá. Bien. Cualquier duda, si no, después.
nosotros los vamos a contactar, quédense tranquilos, tenemos servicio puerta a puerta, así que en eso no hay problema para pasarle las direcciones de todo, ¿sí? Si ya los que llegaron hasta acá ya es porque recibieron algo, digamos, alguna información. Bueno, después de RPL tenemos Slack, que es nuestro canal de continuo de conexión con los alumnos, ¿sí? Básicamente es como The Matrix, estamos conectados todo el día. Chanutron 2021, que es el lugar donde vamos a subir los trabajos prácticos y además a, ¿cómo se llama? A tomar los exámenes, ¿sí? Es nuestra plataforma de evaluación. Tienen nuestro canal de YouTube, ¿sí? En el cual están dos cuatrimestres de clases grabadas, con lo cual, si no entienden una clase, pueden ver otra clase y va a haber una tercera versión de la misma, del mismo tema, con lo cual van a tener tres veces repetido lo mismo y si no se entiende, bueno, pueden contactarnos y les podemos dar una mano y ayudar en el tema que estén trabados, con lo cual, nada, esa es una buena práctica que tienen que tener y estaría bueno que pudieran ver. Yo en realidad no quería dar otra vez, volver a dar, porque parece que vivo en el día de la marmota, ¿no? Doy siempre lo mismo, todos los cuatrimestres y está todo grabado. Pero estaría bueno que se vean los videos antes de las clases, si quieren les vamos a decir cuáles. Más que nada porque agiliza muchísimo y podemos dedicarlo a otra cosa, ¿no? Digamos, a más ejemplos, más cosas así. Y por último tienen el Telegram, no, lo único que nos faltaba. ¿Cómo se llama? Esto de la foto que no me sale ahora. ¿Qué? ¿Cómo ¿El se Slack? llama? ¿El Slack? No, era este cuadradito en donde Manu pone su Instagram. foto. Ah, Instagram. El Instagram, ahí está, el Instagram. Sí, que Manu y Charlie ponen sus fotos. Si quieren pueden verlo, no se van a perder nada. Así, bueno, nada. Bien, tienen las encuestas, ¿sí? Un poco de información, el régimen de cursada. Acá tienen también los links al canal de YouTube. Van a tener los apuntes normalmente. Acá se va a ver el cronograma, sí, yo no lo puedo ver y pueden usar presionar acá y van a ver el PDF, ¿sí? Ahora, Acá tienen, ¿vos ahora estás sí. moviendo la pantalla? Sí, ¿por qué no se ve? No, nosotros como él está en el mismo lugar desde que empezaste, más o menos. Ah, bueno, divino. Tal vez estás compartiendo otra pantalla, tipo otra ventana. A ver, ¿ahora? Ahí está, esa es, sí. Ah, bueno. Perdón, estaba viendo otra. Esto de tener dos monitores es complicado. Bueno, entonces, de acá van a bajar, van a ver el régimen de cursada, el canal de YouTube, el material, va a haber desafíos, van a estar los apuntes colgaditos acá, de las clases, apuntes teóricos y las clases prácticas, está el cronograma. Después, acá tienen las caras de todos nuestros colaboradores. Este era yo hace 800 años, con lo cual no se sientan estafados, pero era la foto que mejor quedaba. Después la realidad es otra. Y después tienen los finales y parciales, algunos finales y parciales resueltos, ¿sí? Bastantes. Y bueno, y creo que ya más material no podemos ofrecer. Únicamente le damos la dirección de casa y vienen a casa, ¿sí? Así que nada, cualquier duda la pueden sacar con el canal de Slack, ¿sí? Después para los que no conocen Slack es una plataforma en la cual se pueden hacer preguntas tipo
el famoso, ¿cómo se llama? Sistema de mail o grupo de antes, bueno, ahora está hecho en una forma más online y más, como diría mi abuela, más pituca. Son esas palabras que... Bien, eso por un lado. Por otro lado, voy a cortar también, voy a dejar de presentar un segundo. Por otro lado, lo que vamos, una de las cosas que sí les decimos es que nosotros usamos un sistema operativo especial, no usamos, no es que usamos cualquier cosa, ¿sí? Nosotros solo damos soporte para lo que es Linux, ¿sí? Usamos Linux y damos soporte solo para Linux. Con lo cual, hay un tutorial para que se puedan bajar una máquina virtual. Esto no quiere decir que tengan que ustedes, ¿cómo se llama? Usar Linux y borrar toda la máquina o la máquina de su casa o la portátil o lo que sea. Pueden usar una máquina virtual. Hay un tutorial de cómo instalarlo. Ya lo vamos a direccionar. Pero, básicamente, usamos Linux porque, digamos, como no, es un sistema operativo gratis. Básicamente, es académico. Me parece que es la mejor forma de empezar a zambullirse en el mundo de la informática, ¿sí? Quiero ver si no me olvido de nada. Tommy, vos, cualquier cosa, avísame. Bueno, ¿cómo van a ser las clases? Somos 78, no somos tanto. No sé si los 78 de acá más los 31 de acá suman 100 o hay una intersección, pero bueno. Cuando vayamos siendo más, vamos a tener un problema, que es que muchas veces yo voy a presentar, no voy a poder ver el chat, con lo cual, con Tommy tenemos una regla que es, van a ver un molesto Google Meet 07, ese es Manuel, que está escribiendo, lo van a conocer, ese JTP, listo, es Manuel, pero bueno, nada, ustedes mírenme a mí, no miren al chat. El agente 007, sí. La forma que vamos a tener de dar la clase, porque Google Meet tiene esto de que no se puede, o sea, si presentás no podés ver el chat, y yo no uso la tecnología que usan en la práctica de poner el chat ahí abajo, no tengo tiempo de hacer todo eso. Lo que hacemos es que Tommy va a ser el moderador cuando yo doy clase y yo voy a ser el moderador cuando Tommy da clase. La idea es que hagamos las preguntas en el momento que uno de los dos dice, ¿tienen alguna duda? Bueno, ese es el lugar exacto para sacudirnos y tirarnos con todas las dudas que tengan. Para los que son primerizos en cursar, no tengan miedo en preguntar. Acá es como el que no pregunta, se lo lleva a la gente, digamos. Eso apréndanlo, es la primera cosa que tienen que saber en la facultad. La facultad está para que se hagan preguntas, ¿sí? No tengan miedo. La pregunta de uno es la pregunta de 100, porque normalmente pasa eso. No tengan miedo, no se queden con las ganas. Mi figura a veces puede intimidar porque parezco gruñón y todo eso, pero como dijo una vez mi sobrina a otra amiguita de 3 años, él es Mariano, pero es bueno, digamos. O sea, le advirtió que mi cara era solo una apariencia, o sea, no duden en preguntar, ¿sí? Y para las otras materias también,
Sí, las otras materias, cualquier pregunta que tengan, díganla, porque básicamente en la facultad estamos para eso, para formar gente y responder preguntas. Si no hubieran preguntas, no existiría la facultad, ¿sí? De hecho, nada, eso es una cosa importante. Tommy, ¿me perdí de algo? No, por ahora, Por ahora no. ¿alguna pregunta? Yo, perdón, tengo una pregunta. Bueno, Ah, sí, perdón. dale, dale, dale. Es del mail en realidad. Creo que ustedes mandaron por mail el link de Meet y demás. A mí no me llegó nada de eso. No sé ¿Está si. como en condicional? No, no, estoy como. Me inscribí directo con ustedes, con la cátedra. Uy, No te. al que no les quiere fue el culpable, lo matamos. Ya saquemos la figura de la No, cátedra. no, yo por así después no sé si lo tienen en Ok. alguna lista, qué sé yo, para Mirá tener el de. spam también, porque a veces hacemos cosas automatizadas y Google Sí. se da cuenta y nos tira spam. ¿Sí? ¿Estás en Slack? Sí, estoy en el Slack, sí. Ah, entonces por ahí va a ser como nuestro. Claro, el Slack es nuestro canal de comunicaciones, no usamos mail, porque Ah, joya. Slack es como que se nos es más fácil porque les llega a todos y ya si te llegó, si estás en Slack, Sí, digamos, ya no estás. matamos a nadie. Perfecto, yo para estar bien comunicado. Gracias. Perfecto. Exactamente, ahí podés mandar tu pregunta en los distintos canales a toda hora y siempre hay alguien que contesta. Ese es un tema que tenemos que va a ser complicado este cual, pero bueno, lo que sí les pido, por favor, esto es como algo, somos, además de docentes, tenemos vida y los fines de semana podemos llegar a tardar, así que nada, no se malacostumbren, que van a, siempre contestamos, ¿sí? Bien, respecto a qué distribución de Linux vamos a usar, eso no se preocupen, lo vamos a decir, no hay problema. No es tema de hoy, ¿no? Administrativamente, ¿hay alguna pregunta? Así que tengan alguna duda, algo. Los que están en stream, yo porque ellos no pueden, Sí. pobres, escribir en el Dale, chat. dale, Si dale, están dale. en Slack, manden por ahí y yo les voy avisando. O por mail, me pueden mandar a mí a trodriguez@fi.ua.ar. No sé, al menos por ahora, si tienen preguntas tipo actuales. Y si no, yo porque, pobre, no pueden escribir en el chat ni Los hablar que ni están en nada. streaming, ¿por qué están en streaming? ¿Porque no tienen cuenta No, porque figura? no. La idea es que no había lugar para 200 en la Meet, entonces el stream pueden verlo como cualquier Está persona. bien, No sé, o pero sea. pueden seguir entrando porque hay 79. O sea que los que estén en la. Los que estén en stream y quieran entrar, pueden entrar Todavía hay tranquilamente. lugar, sí. Pero O bueno, sea, hay lugar. no sé cuánto van a entrar, por eso no sé cómo voy ¿Cuál a es el hacer. grupo máximo? Claro, hay solo 79, con lo cual denle nomás, No sé cuál entren es el y. cupo máximo, la verdad. 250 debería ser. Ahí está, pero, ¿qué es ese pero? Está mejor. Nada. Bueno. Así que nada, si no sabemos. Bien. Así que si están en streaming y quieren pasarse acá, no hay problema. Tenemos lugar todavía. No estén en el pasillo del aula, vénganse adentro, ¿no? Por lo menos para hacer una analogía con lo que era antes la realidad. Me siento que vivo en una película de ciencia ficción. Bien, dicho esto, vamos a ubicarnos un poquito. Esto no lo, esto es nuevo, no está en las otras prácticas, en las otras grabaciones. Siempre, siempre innovamos. A ver, ¿qué es la informática? ¿Qué es vamos a centrarnos un poco para ver qué es lo que estamos haciendo. Bueno, la informática o ciencia de la computación también, que la traducción en inglés siempre se le dice computer science. Informática no tiene, no, no, es una palabra que no se utiliza
en inglés para definir nuestra ciencia, más que nada se define como computer science o software engineering. Nosotros somos, estamos más del lado de computer science, ¿sí? ¿Qué es? ¿En qué lugar de todas las disciplinas cae el computer science o la ciencia de la computación? Bien, nosotros, como dijo un gran científico de nuestra disciplina, que solo tiene 50 años, 60 años no más, aunque ya se habían hecho algunas cosas a mano, pero digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes, con Alan Turing y ¿cómo se llama? Alonzo Church, el que formalizaron un poco el tema de la computabilidad, lo que nosotros estamos metidos, somos un subconjunto de de matemática, ¿sí? Aunque les parezca mentira. Así que, como dijo Alan Kay, nosotros somos unos matemáticos, pero extraños. No entramos dentro de la matemática clásica, ¿sí? Sino entramos dentro de una parte de la matemática que se ocupa de la computabilidad, que después vamos a ver cuál es el concepto, ¿no? Digamos, dentro de toda la parte de, se entiende, ¿no? Matemática, toda la disciplina, física, y nosotros somos dentro de la matemática, un subconjunto de la matemática, ¿sí? De hecho, tenemos muchas cosas que son formales, que los van a estudiar en otras materias, ¿sí? Y que son puramente matemáticas, ¿sí? Eso es una cosa para entender qué es lo que hacemos, porque si no parece que estamos ahí colgados, que nacimos cuando nació la electricidad y en realidad no es así. Ese por un lado. Y después, dentro de todo el computer science, es toda la disciplina, dentro de toda la disciplina estamos en lo que se llama nosotros en la parte de algoritmia, ¿sí? La parte de algoritmia y programación o algoritmos y programación estudia justamente o se dedica a desarrollar, resolver problemas, básicamente, computables, ¿sí? Computables quiere decir que son resolubles con una computadora, ¿sí? Entonces, una vez que ya estamos centrados dentro de lo que sabemos lo que somos, vamos, voy a, ahora sí voy a compartir toda la, presentar toda una pantalla. Vamos acá. Share. Bueno, ¿ven? ¿Se ve? A ver ahora. Se ve. Perfecto. Avisen si me quedo sin crédito y cargo en on the fly. Sí, avísame. Vamos acá. Normalmente, bueno, estos son los apuntes, los van a estar subidos. Así que nada, quédense tranquilos, van a obtener estos apuntes. Normalmente, en algún momento nos han pedido diapositivas, cuando tenga algún segundo libre, con lo cual hace 3 cuatrimestres que estoy dando clases sin parar, no pude hacer diapositiva de nada, y tomando clase y tomando examen, tomando clase y tomando examen, en algún momento habrá diapositivas de esto, alguien las hará, o bueno, vemos. Por ahora esto es lo que hay, después yo sé que es pesado, pero nada. Bueno, ¿qué es un algoritmo? Bueno, empezamos con eso, ¿no? Algoritmo viene de, yo a mí me gustaba en algún momento mucho la etimología y viene de un matemático árabe, ¿sí? La palabra viene, es una mezcla que se ha hecho del apellido de un matemático árabe, un capo que vivió en el 780 al 840. El chabón ya había inventado una máquina de servir bebidas automática, con lo cual era tipo una máquina de café, expendedora de café. Había hecho varios robots y esas cosas para su
digamos, para su, no sé cómo se dice, el rey o, no sé, en árabe, ¿cómo es? Bueno, sultán. No sé. Sultán, ahí está, gracias, su sultán. Estoy medio quemado, así que gracias. Para su sultán o jeque, tal cual. Y el chabón era considerado un capo, tiene un montón de cosas, y fue básicamente el que conceptualmente empezó a darle un poco manija a esto de un algoritmo. Entonces, se dice que etimológicamente la palabra viene de esta persona, este científico, se llamaba Al-Khwarizmi, ¿sí? Y la palabra derivó en algoritmo, en inglés algoritmo, Al-Khwarizmi, y esto viene con una mezcla también de álgebra, ¿sí? Entonces quedó algoritmo, ¿sí? Entre Al-Khwarizmi y álgebra mezclaron, hicieron shake y ahí viene la palabra. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, hay muchas definiciones, como una de las cosas que tenemos en nuestra ciencia es que todavía a veces tiene varias definiciones, pero... Mariano, para, están hablando. Sí. Manuel Bilbao. ¿Tenés? Manu. Sí, estás desmuteado. Ah, bueno, no sé, supongo que ahora sí sin creer. Dale, sí. Ahí está, dale, listo. O era una pregunta, nada, sí. Bien. No, no, Manuel es uno de los nuestros. ¿Bilbao? Sí. Ah, bueno, también puede tener una pregunta. Sí, obvio, también. Oh, entonces, bueno, yo soy malísimo. Una de las cosas que aprendo es que soy malísimo con los nombres. No puedo acordarme más de 3-4 nombres y lo que hice fue desalojar esa parte de las ciencias sociales para dejar más espacio para la ciencia de la computación, con lo cual yo solo recuerdo caras, nombre solo el de la gente que convivo, como Tomás o Nico, ya después me olvido, digamos. Y Manuel, que es como si fuera, no sé, vive conmigo prácticamente. Pero después ya voy, sí, cada vez que tengo menos interacción voy olvidando el nombre. Así que no lo tomen a mal, es una característica personal, porque mi cerebro es acotado y prefiero eliminar cosas sociales y dejarlas para conocimiento informático. bueno, cada uno. Bien, entonces un algoritmo, según Johannes Aguilar, que ha escrito montones de libros, un gallego que escribió un montón de libros sobre algoritmia, un algoritmo es un método para resolver un problema mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos. ¿Sí? Precisos, definidos y finitos. Eso es básicamente lo que es un algoritmo. ¿Qué quiere decir una serie de pasos precisos, definidos y finitos? Bueno, vamos a ir un poquito... la Real Academia, si uno va a la RAE, dice un algoritmo es un conjunto ordenado, finito y finito de operaciones que permite hallar la solución a un problema. Como ven, no hay... O sea, todos tienen las mismas palabras, pero cada uno lo describe como quiere, ¿no? Pero básicamente todos están de acuerdo que tiene que ser finito, ordenado y preciso. ¿Qué quiere decir finito? Finito quiere decir que tiene que tener un inicio y un fin. Si esta serie de pasos no tiene un inicio y un fin, no es un algoritmo. Es decir, si la lista de pasos es infinita, obviamente no nos sirve a nosotros, lo estudia otra ciencia. Nosotros no, nosotros estudiamos solo series de, o métodos para resolver problemas que son finitos, ¿sí? Es decir, son 10 pasos, 100 pasos, 20 pasos, 50.000 pasos, 80.000 pasos, 100 millones de pasos, pero son finitos, ¿sí? Es una, como dicen los de álgebra y los de estadística, es una finitud numerable de elementos, ¿no? Es algo que lo podés contar. Si no podés contar la cantidad de pasos, no es un algoritmo. Eso es importantísimo. Después, ordenado, ¿sí? Ordenado quiere decir que cada vez que yo voy a hacer el algoritmo, como es una serie de pasos, se lleva a cabo, siempre voy a mantener el mismo orden. No lo voy a cambiar, ¿sí? Si una vez hago en un orden y otra vez lo hago en otro, no es un algoritmo, ¿sí? De hecho,
hay varios ejemplos de cosas que nosotros hacemos, son algoritmos de la vida cotidiana y ahora lo vamos a hacer. Y preciso, bueno, preciso es que intentamos eliminar de la serie de pasos todo lo que sea ambigüedad, ¿sí? Ambigüedad quiere decir que no podemos permitirnos o dar el lujo de decir, utilizar, por ejemplo, palabras como un poquito, ¿sí? En un algoritmo nunca van a encontrar algo que sea un poquito, una pizca, no sé, algo lindo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas esas son cosas subjetivas. Para mí un poquito puede ser así o puede ser un kilo, ¿sí? Un poquito de ponerle un poquito de, no sé, de yerba. Y puede ser un kilo, 100 gramos. Eso depende de la noción de poquito que tenga la persona. ¿Bien? Entonces, normalmente, ¿sí? Sacando esta cosa de que en la cocina sí hay nociones de qué es una pizca, ¿sí? O una pizca o una cucharadita, ¿sí? Está, hay una cucharadita, los yanquis tienen teaspoon, tablespoon, ¿sí? O sea, tienen bien cuánto es cada cosa, ¿sí? Un tablespoon son 4.5 gramos. O sea, los tipos no es que te dicen ponerle una cucharada, saben que una cucharada sopera son 4.5 gramos y listo. O sea, entonces, una receta de cocina es básicamente un algoritmo, ¿sí? Si vos haces, si vos agarrás una receta de cocina, machea contra lo que nosotros decimos que un algoritmo es un método para resolver un problema, queremos obtener un alimento, cocinado, ¿sí? O cocido, no sé cómo se quieran decir, o tampoco tiene que ser cocinado, porque si quiere un ceviche, no está cocinado, así que, o un sushi no está cocinado, así que un alimento elaborado mediante una serie de pasos finitos, porque si no estaríamos todo el día haciendo, para la eternidad haciendo el alimento o la receta y nunca estaríamos, nos sentaríamos a comer. Preciso, porque obviamente siempre que hago la receta de sushi, hoy estoy con sushi y no con torta, siempre que hago, quiero sushi, hago la receta de cómo se hace el arroz, cómo se preparan los elementos que van en el medio, que llevan un tiempo bastante largo, o sea, si quieres comer sushi, tenés que por lo menos pensar en 2 horas de preparación, y cómo después enrollás según el tipo de roll que quieras, si querés un roll con el alga hacia afuera, el alga hacia adentro, tiene toda su metodología. Pero esa metodología, siempre que la aplico, ¿sí? Es la misma. Si llego a aplicar esa metodología y en vez de un sushi obtengo, no sé, una torta, entonces eso no es un algoritmo ni es una receta de cocina, eso es algo mágico y pásenmelo porque cada tanto pensaría por mí en lo que hay que hacer de comer, ¿no? Cosa que no tenemos a veces ganas de hacer. Bueno, cargar un celular también es un clásico algoritmo, ¿sí? Porque siempre se hace lo mismo, se busca el cargador, se agarra el cargador. Una de las cosas que tenemos es que estos pasos, de un conjunto de acciones, las acciones es un tema, ¿no? ¿Qué es una acción? ¿Sí? La acción depende de quién la ejecute. Si yo agarro a Tommy y le digo, Tommy, anda a comprar el diario, Tommy sabe cómo ir a comprar el diario, ¿sí? Pero si yo agarro, qué sé yo, a una persona que es una persona, por ejemplo, que vive... una persona originaria de Australia que no suele comprar diarios y le digo, andá y comprame un diario, el tipo se me va a quedar mirando y me va a decir, ¿what? Porque no va a entender, ¿no? Entonces le voy a tener que explicar con más detalle qué quiere decir esa acción de ir a comprar un diario,
posiblemente le tenga que explicar qué es un diario y otras cosas, ¿no? Después les voy a pasar un video muy interesante que también tiene que ver mucho, que es cómo el lenguaje en que uno habla influye en cómo piensa, porque, por ejemplo, estas personas originarias de Australia, su forma de hablar y de ubicarse es solo con los signos cardinales, pero para todo. Entonces, si tenés que decir me duele la pierna izquierda, ellos no dicen me duele la pierna izquierda, sino me dicen me duele la pierna que está a sudoeste, ¿sí? A sudoeste. Y vos tenés que saber que es la de abajo y de la izquierda. Entonces, ellos hablan en esos términos, ¿sí? Incluso cuando saludan, primero te dicen hacia dónde van y después te dicen hola, ¿no? Digamos, voy a nor-noreste, ¿qué tal? Es una forma de hablar, porque ellos cuando están en donde viven, en el desierto, digamos, no encontrás a nadie, y cuando lo encontrás les decís, mira, estoy yendo para allá, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿No? Digamos, también eso es una cosa importante. Dirán, ¿esto qué influye? Influye en cómo describimos estas acciones y la ambigüedad que puede tener esto mismo. ¿Y qué tiene que ver esto con una computadora? Bueno, tiene mucho que ver, ¿sí? De hecho, una de las cosas es cuán precisos tenemos que ser para que una computadora pueda resolver un problema computable, ¿sí? ¿Qué le decimos? ¿Sí? ¿Qué botón apretamos? bien, entonces, bueno, poner la mesa también es un algoritmo, ¿sí? Y acá tengo lo que para mí resume, se ve, ¿no? Se ve, sí. Bueno, está parado, con lo cual lo que resume lo que es un algoritmo. A ver. Nada, este es creo que es el mejor ejemplo que encontré de varias explicaciones de cosas que dije y de cosas que introduce que no dije, ¿no? Digamos, ese es el algoritmo para ser amigo de Sheldon. Vieron que el algoritmo fallaba en una parte porque alguien de Howard, sí, Howard es, dijo que tenía un contador, un loop infinito, ¿sí? O un ciclo infinito. Eso quería decir que se equivocó y cuando construyó el algoritmo hizo que el algoritmo no tuviera fin, con lo cual no era un algoritmo y tenía un error. Entonces lo arreglaron y logró, mediante una estrategia para resolver ese tipo de problemas, cuando vos tenés que contar algo y salir por algún motivo, utilizar después, una vez que salía, la operación o la actividad menos elegida. Eso básicamente es un algoritmo. Lo que vieron ahí en los dibujitos, ¿sí? Es también muy interesante. Es algo que se utiliza en... Perdón, pero voy a cerrar la... ahí está. Voy a cerrar el video porque se me está... Tengo a 18 el reloj, 20 el reloj de lo que está haciendo el procesador. No sé qué es lo que está pasando. Esos cuadrados y chirimbolitos que se veía ahí es que lo que uno... necesita una herramienta, uno necesita para poder trabajar con algoritmos, es una herramienta que permita describir el algoritmo, ¿no? Y antiguamente, sí, digo antiguamente porque ya no se usa más, se utilizaba, y queda como gracioso, lo que se denomina un diagrama de flujo, ¿sí? Diagrama de flujo era un diagrama que te permitía contar un algoritmo con dibujitos, ¿sí? Un algoritmo
cuando yo digo contar un algoritmo, eso significa... hay algunas cosas que no están en los apuntes, así que no se tiren en el sillón ahí a verme así como si estuvieran viendo algo. Recuerden que hay que tomar nota en algún momento. Esto no sé si lo digo en algún lado, pero los algoritmos, para contarlos, la acción de contar un algoritmo se llama especificar un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo se especifica, es decir, se dibuja o se plasma de alguna forma. Antiguamente, y no tan antiguo, hay alguna gente que todavía lo sigue utilizando, se usaban los diagramas de flujo, pero se vio que eso era insostenible para contar algoritmos o especificar algoritmos de más de 10, 20 pasos, ¿sí? Digamos, sí. Para cosas más grandes no sirve. Bien, se usa otra estrategia más moderna que se llama pseudocódigo, que no es más que, ahora después vamos a ver qué, ¿no? Pero, entonces, una cosa de los algoritmos y de los informáticos, aunque no lo crean, es que un informático no es el clásico tipo que está ahí adelante de la computadora resolviendo problemas con un editor de texto, programando a lo loco, sin pensar. Justamente es todo lo contrario, ¿sí? O sea, uno para poder hacer un programa tiene que pasar por una serie de pasos, ¿sí? Que hacen que puedas llegar al final a tener como resultado un programa, ¿sí? Con lo cual, esa serie de pasos, ¿sí? Tiene que ver con entender el problema, ¿sí? Es importantísimo, ¿sí? Muchas veces el problema que tienen ustedes en los ejercicios, en los parciales, es que se pusieron a tipear ahí cuando veamos el lenguaje de programación y no se pusieron a pensar qué es lo que hay. Normalmente suele pasar que hay un problema lleva oculto en sí varios problemas. Perdón, ¿sí? ¿Cómo se llamaba el nuevo método de especificación de algoritmo? ¿Cómo se llama? El nuevo método se llama, se utiliza lo que es un pseudocódigo. Ahora después voy a decir lo que es. El pseudocódigo es algo parecido a un lenguaje de programación, pero más ameno, digamos. Entonces, lo más importante antes de ponerse a programar es, primero, entender el problema. Si yo no entiendo lo que voy a intentar resolver, posiblemente no pueda resolverlo. Después, crear un plan, ¿sí? Que parece una estupidez, pero crear un plan es importante, es saber cómo lo voy a resolver. Ya entendí el problema, ¿no? Digamos, tengo que hacer una torta. Bueno, ¿cómo voy a resolver el tema? Primero tengo que tener todos los ingredientes, después tengo que poner tanto de esto, lo voy a agarrar, voy a dejar todos los ingredientes cerquita, primero para hacer la masa, después para... ¿sí? Después llevar a cabo el plan, ¿sí? Es decir, ¿qué es llevar a cabo el plan? ¿Cómo lo hago? O sea, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a llevar a cabo la solución? ¿Sí? ¿Cómo voy a hacer la torta? ¿Qué pasos van primero? ¿Qué pasos van después? Y después, por último, siempre... algo que nunca hacemos, y más en nuestro país, y más la gente que es latina, que porque es ardiente y pasional, una vez que terminó de resolver el problema, se va a tomar una cerveza en vez de quedarse a ver el resultado, es ver lo que hice y decir, che, esto está bien, o lo podría mejorar, ¿sí? ¿Hay alguna forma de que esto que hice se haga mejor? ¿Sí? ¿El resultado que obtuve es el que yo quería? ¿Sí? Bueno, eso es examinar la solución, ¿sí? Y muchas veces es lo que se dice ver para atrás. Una de las cosas que no dije y que ahora me acordé es que mucha gente va a creer, mucha gente ya, o sea, yo empecé a dar clases hace 15 años y capaz que hace 15 años uno preguntaba ¿cuántos saben programar? Y te levantaban 3 o 4 la mano. Y ahora... si yo pregunto hoy, acá no los veo, pero ustedes pueden levantar la mano, no tiene sentido que lo hagan, pero ¿cuántos saben programar? Muchos de ustedes van a levantar la mano. Entonces, yo para eso siempre tengo un ejercicio, ahí levantó la mano, Marco, ¿sí? Bueno, varios, ¿sí? Hay varios que levantaron la mano, o por lo menos dos, Joaquín, Lara, bien. Entonces,
Sigan levantando la mano, ya que estamos, levante, vamos. ¿Cuántos saben programar? Tan, 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 chan, 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 chan. Y a ver si los puedo ver. ¡Oh! Es más de los que yo esperaba. Y tenemos más de 20, ¿eh? Y si siguen levantando la mano, algún tímido que no haya levantado. Bien, soy el único que no. Tranquilo, que yo no sabía programar cuando empecé acá. Así que sí. Yo tampoco sabía cuando entré. Bueno, los que tienen la mano levantada, ¿sí? Que no la bajen, y que eran más, y ahora se arrugaron y bajaron, van a tener que hacer un ejercicio conmigo. ¿Sí? Todos los que saben programar o creen que saben programar, van a hacer un ejercicio conmigo y me van a mirar, y lo que van a hacer es cerrar los ojos, agarrar todo ese conocimiento que tienen de programación acá en la cabeza y van a focalizarlo en un punto acá, en el tercer ojo, y van a hacer como un círculo con todo ese conocimiento de programación. Van a hacer un círculo y van a agarrar ese circulito y van a hacer que ese circulito, van a respirar profundo y van a hacer que cada vez se achique más, y se achique más, y se achique más, hasta que sea un punto diminuto. Y cuando todos esos conocimientos de programación que tienen se hizo un punto diminuto, lo van a hacer que desaparezca. Entonces, todos vamos a hacer, y en esta materia todos empezamos como tabula rasa, que quiere decir tabla en blanco. ¿Por qué? Porque el programar programar, mucha gente cree que sabe programar, pero en realidad nosotros en la facultad programamos en forma científica, con una metodología que no tiene nada que ver con lo que a veces se enseña en la secundaria, con los métodos que enseñan en la secundaria, con lo cual en esta materia todos empezamos de cero. Y el que no, lleva en contra, porque va a cometer errores que para nosotros van a ser catastróficos, porque no cumple con la metodología científica de lo que es programar, ¿sí? Exactamente, PHP, Node.js y todo eso, olvídense, porque no tiene nada que ver con lo que vamos a aprender acá, que es una forma más académica y matemática de programar, ¿sí? Mariano, en algún momento podrías decir la diferencia entre ciencias de la computación exactas e ingeniería. Sí, más que respecto al área ingeniería informática, más que nada respecto a este área de la computación. Bien, en realidad la diferencia es que la orientación de exactas es un poco, casi un poco bastante, más matemática, ¿sí? Y nosotros estamos, como es una ingeniería, lo orientamos más a algo práctico, ¿sí? A algo más de llegar a lograr, o sea, no quedarnos con la teoría, sino pasar también a la práctica, ¿sí? La parte de ciencias de la computación exactas, si bien llegan a la práctica, le dan un enfoque muy matemático, muy teórico, y nosotros en realidad no, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es tener un enfoque más, más práctico, más ingenieril, entre comillas, que quiere decir que aplicamos, lo llevamos más a lo aplicado, ¿sí? Pero después no hay ninguna, es la misma ciencia, es lo mismo, nada más que... Y con los analistas de sistema, ¿cuál es la diferencia? En realidad, ninguna. La diferencia, perdónenme, pero para mí, yo soy analista de sistema, entre otras cosas, ¿no? También. En realidad, la carrera de analista de sistema salió antes que la carrera de ingeniero en informática. De hecho, no hay física, no hay un montón de cosas que no hay, y
digamos, yo también soy doctor en informática, en ciencias informáticas, y, digamos, acá estoy, digamos. Soy analista y puedo hacer. Históricamente se quiso y se quiere hacer como que los analistas son... un segundo, ¿eh? Ahí estoy. Los analistas son más orientados al ámbito empresarial, al desarrollo de software, pero yo no estoy de acuerdo con esa. Esto es algo personal, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo con esa visión. Yo soy tan informático como cualquier ingeniero en informática y tan informático como cualquier computador científico. Me parece que esas distinciones no deberían ser hechas a nivel la ciencia, sino capaz que sí, más si es más aplicado o menos aplicado, pero después cualquiera puede hacer un programa de gestión, cualquiera puede hacer un compilador, cualquiera debería poder entender cómo está hecho un sistema operativo, digamos. Ninguno tiene... Y hay una discusión así como Alan Kay en su momento, en el OSPLA de 1997, si lo quieren ver, dijo que había una pica entre los científicos de la ciencia de la computación americanos contra los europeos, estaba Dijkstra. De hecho, hay un dicho que dijo en esa charla Alan Kay, que dice que en ciencia de computación la arrogancia se mide en nanodijkstra, ¿no? Ese dicho es de Alan Kay. Y en esa charla el chabón dice que, que son tan informáticos los de Europa que para ser profesor tiene que estar ungido por la reina de Holanda, porque Dijkstra era holandés, y tiene que pasar años llevando cocardas y cosas, que una persona que trabajaba programando en Estados Unidos, en alguna universidad, como por ejemplo los creadores de Unix, nada más que uno era más práctico y otro más teórico, nada más. Esa era la diferencia, ¿no? Digamos, muy linda charla para ver esa. Entonces, personalmente no veo las diferencias en sí. Sí, obviamente los planes de estudio son diferentes, pero bueno, yo espero en algún momento ver una convergencia, porque todo es la misma ciencia, vista desde otro punto de vista, y con lo cual, yo en realidad he enseñado a ingenieros y nunca, por no saber física 3, me sentí mal, digamos. De hecho, no me interesa tampoco. Cuando tenga que usar algo de física 3, lo usaré, iré a los libros o haré la materia física 3 para saberlo. Pero, digamos, no, por eso no te hace que sepas más o menos programar. Y otra cosa, que ya que estamos, alguien me lo preguntó y estamos acá, otra de la visión que no tienen que permitir que se haga de nuestra carrera es que nosotros no somos los chicos de que te arregla la impresora. ¿Está claro? O sea, nosotros somos tan científicos como los físicos, los matemáticos, que sí, que les da la cabeza para hacer tal ciencia. A nosotros también nos da la cabeza para hacer de nuestra ciencia una ciencia, ¿sí? Con lo cual, nosotros no arreglamos impresoras, ni cables de red, ¿sí? Ni nada por el estilo. Somos tan científicos como los otros científicos. Eso quiero aclararlo porque hay una tendencia que a programar se aprende en 6 meses y se es un capo programando, y no es así, ¿sí? La realidad es que para aprender a programar bien tenés que pasar por una carrera, si no, yo sería físico nuclear, total, me leo 2 libros y ya estaría programando, haciendo física nuclear, y no es así. Entonces, sigamos. ¿Alguna pregunta? ¿Levantó la mano, Nico? Dale, Nico. No, había apretado sin querer,
pero ibas a pedir el chat, que era... La única pregunta que tuve y fue sin querer, chao. No, sí, apreté sin querer. Pero era bueno. Como, te iba a decir que ellos se perdieron todo lo que pasó con física, no sé si lo decías por eso. No, bueno. Ah, okay, perdón. No hice ninguna, no sé de qué estás hablando. Bien, yo tampoco, me confundí, profesor. Sí, no, tal cual, no, lo que digo es que mucha gente cree que programar es algo fácil y lo hace cualquiera. Lo que yo digo es que no es así, ¿sí? Que es una ciencia tanto como cualquier otra ciencia, ¿sí? Después que vayan y vean busquen en el archivo, qué sé yo. Entonces, nosotros vamos a resolver problemas. Somos gente que nos gusta resolver problemas, pero no cualquier tipo de problema, porque si nos gustaría resolver problemas de índole, no sé, personales, seríamos psicólogos. A nosotros nos gusta resolver problemas medio raros y son problemas computacionales, o sea, problemas que se resuelven con una computadora. Ahora voy a cortar para que no se me mueran en la primera clase, no sé qué hora es. Falta un poquito y corto. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es, vamos a trabajar con problemas que pueden ser formalizados y pueden ser solucionados mediante la utilización de una computadora, ¿sí? Con lo cual ya, digamos, de todas las zarazas que dije, ya podemos ver que estamos llegando a la parte de enchufar algo, que es que vamos a usar una computadora para resolver el problema, ¿sí? Pero todo esto que dije antes no es menos importante que el enchufar algo y empezar a arrancar a usar un lenguaje de programación. Con lo cual, ténganlo en cuenta, ¿sí? Porque una de las cosas de un buen programador es saber resolver bien los problemas, ¿sí? Si no, no te va a contratar a nadie. Bien. Voy a ver qué dije acá porque a veces tengo tres materias, no me acuerdo qué escribo. En la década del 30, antes de la llegada de las computadoras, los matemáticos trabajaban con gran celo para formalizar y estudiar el concepto de algoritmo, ¿sí? De hecho, tengan en cuenta que los padres de nuestra ciencia son Alonzo Church y Alan Turing, que, como no había internet, trabajaron al mismo tiempo con el mismo concepto, que era justamente esto, formalizar y estudiar el concepto de algoritmo, ¿sí? Entonces, se definía de manera informal como un conjunto claramente especificado de instrucciones sencillas para seguir para resolver un problema o calcular una función, ¿sí? De hecho, con la formalización de lo que hizo Alan Turing y Alonzo Church, nace el concepto de computadora sin tener una computadora. De hecho, una máquina de Turing, como van a ver en TDA, que es una materia que es teoría de algoritmos, es una computadora, pero no necesita una computadora ideal que te resuelve algoritmos, ¿sí? Sin que exista, por ejemplo. De hecho, una máquina de Turing, no hay una máquina de Turing, sino que hay algunas, porque es un concepto en el cual hay infinitud y no se puede, es matemático puro. Entonces, lo más parecido a una máquina de Turing es una computadora. Bien, entonces, dicho esto, vamos a terminar con esta parte de resolución de problemas que hay que saberla. Entonces, ¿cómo se resuelve un problema? Bueno, no es que uno se sienta y dice, bueno, tengo un problema. A ver, se te prende la lamparita y sabes ya cómo resolver el problema. O, no sé, haces una sesión de meditación y por iluminación o epifanía te viene la solución de cómo resolver una ecuación de segundo grado y cuál es la fórmula. No, eso no es. Y justamente hay un método, ¿sí?, que se utiliza para resolver problemas y más los computacionales y los que tienen que ver con la matemática, que son, primero, especificar los requerimientos del problema. Es decir, esto que quiere decir es entender el problema, ¿sí? Es saber qué es lo que estoy buscando. ¿Y cómo hago eso? Nada.
tengo que ponerme, sentarme, pensar sobre el problema, ver cuáles son los actores que aparecen en medio, vamos a aprender cómo se hace eso, y saber decir en pocas palabras qué, responder a la pregunta qué, por eso está en mayúscula, qué voy a hacer, qué tengo que hacer. ¿Sí? Muchas veces, como no sé responder qué, no sé cómo solucionarlo. ¿Sí? Entonces, una vez que sé el qué, intento, en base a esa cantidad de... Para hacer los TP, lo... Ah, no, listo. Para una vez que ya sé responder esa pregunta, el qué, lo que voy a hacer es ponerme a analizar, ¿sí? ¿Cuáles son, por ejemplo, las restricciones? ¿Sí? Y uno va a decir, ¿qué es una...? ¿Por qué? A ver... eso parece muy estúpido, pero, por ejemplo, si yo tengo que hacer un ascensor para un edificio de 6 pisos, no puedo tener una botonera de 7 que diga del 1 al 7. ¿Por qué? Y porque normalmente no hay séptimo piso y está el divino botón. Entonces me dirán, bueno, pero no importa, no se usa. Bueno, está mal hecho, está mal pensado la solución del problema, porque tenés un botón de más, con lo cual gastaste más plata para hacer la botonera no sirve, o tenés que anularlo. ¿Sí? Es tan sencillo como eso. ¿Sí? Y uno dirá, oh, bueno, pero eso es una cosa trivial. Bueno, el Boeing 737 MAX está parado hace un montón de tiempo, ¿sí? Porque tuvo un problema, murió mucha gente por un problema software, ¿sí? Un problema de el tema de el comando automático de vuelo. Con lo cual, un error en entender y analizar el problema te puede llevar a que Boeing se hizo como 400 aviones, de los cuales están todos parados porque nadie se quiere subir. ¿Por qué? Porque no quiere ser otra víctima de, el problema de software. ¿Sí? Con lo cual, no es tan fácil hacer software y en 6 meses no aprendes a hacer software porque podés hacer que gente muera, ¿sí? Si lo haces mal. ¿Sí? Una vez que agarrás y entendés qué tenés que hacer, analizaste el problema, cuáles son las restricciones, por ejemplo, en un avión, o sea, el piloto automático debería tener prohibido subir a más de X cantidad de metros porque explota, hace una implosión, una explosión por falta de oxígeno o porque la atmósfera está más libre, qué sé yo, no sé, cuestiones físicas que también uno tiene que saber. Entonces, todas esas cosas se tienen que tener en cuenta a la hora de diseñar un algoritmo. En este momento no se me ocurre algún otro ejemplo, pero bueno, eso es parte de programar, ¿sí? Eso no es que lo hace otro, lo hace el que programa. Una vez que tenés todo esto ya anotadito, porque en realidad es, ¿y dónde lo hago? En un papel, agarrás un papel, empezás a hacer un dibujo de lo que tenés que hacer, un dibujo con palotes, y etcétera, etcétera. Después agarrás y especificás el algoritmo. ¿Qué quiere decir esto? Ponés en papel, ¿sí? El algoritmo, ¿sí? Lo escribís. Hay una forma especial para de especificar algoritmo que después lo vamos a ver. Una vez que ya ven, o sea, se está dando cuenta que no es solucionar un problema computacional, no es sentarse delante de una computadora y listo, y empezar a teclear. Lleva una serie de pasos previos que todavía no tocamos ni la computadora. Una vez que ya tenemos todo esto y tenemos el algoritmo de Sheldon hecho, escrito, ahí pasamos a la computadora, ¿sí? Y normalmente los informáticos decimos, cuando pasamos a programar, pasamos a implementar, implementar quiere decir llevar a construir un programa, ¿sí? Es decir, el algoritmo se transcribe, ¿sí? A lo que es un lenguaje de programación, ¿sí? Los que saben programar dirán, ay, qué estupidez que está diciendo. Bueno, quiero ver si sabían los primeros 3 pasos, ¿no? Una de las partes fundamentales, en realidad son todas, pero 3 también es muy importante, como 3 me va a responder una pregunta que es el cómo, ¿sí?
El 1 me responde la pregunta, ¿qué tengo que hacer? El paso 3 me responde, ¿cómo lo voy a llevar a cabo? ¿Sí? Que eso es lo que vamos a aprender acá, una metodología de cómo vamos a llevar a cabo, cómo vamos a diseñar un algoritmo. Después, lo implementamos. Por último, lo ejecutamos, verificamos y testeamos. Y la parte que en los grandes programas se suele gastar más tiempo y plata, lo mantenemos. ¿Sí? Mantener quiere decir que tenemos que hacer que siga funcionando a lo largo del tiempo por ciertos motivos que voy a contar. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? ¿Les parece? Y a ver si puedo. Yo quería poner este. A ver. Sí. Chao. ¿Alguien, primero, ¿alguien tiene una pregunta? Sí, es. Lo del virtual machine y todas esas cosas, que no tengo ni idea. ¿Lo vamos a hablar después en la práctica? ¿Cómo? Lo de cómo instalar Linux y el... Sí. Eso, hay un video, eso, quédate tranquilo, acá todo tenés, para todos tenemos respuesta. Dale, perfecto. No van a estar solos en algún momento, no se preocupen. Si no saben ni qué es Linux, no hay problema. O sea, no es el objetivo de esta clase explicarles qué es Linux. Ya van a tener, ya vamos a verlo y les vamos a ayudar a instalarlo, ¿sí? Sí, me interesa que les haya entrado todo lo que yo les comenté, que los que sabían programar se hayan olvidado de programar. Todas esas cosas son las más importantes de la clase, digamos. Todo lo demás. Excelente. Es accesorio. Y otra pregunta. Sí. Ah, en verdad, ¿tienen alguna información sobre los condicionales? Sí, que son condicionales. No, sí, tenemos, nos van a ir pasando. Está perfecto. Gracias. Sí, ahí dice Manuel que si ustedes paniquean, nosotros paniqueamos. Bueno, no, tranquilos, esto es. Los condicionales van a estar asignados acá, están todos aceptados, vivan felices la vida y ya van, de alguna forma, los vamos a meter en todos lados. Denle al departamento un poco de tiempo y también sepan entender que cada uno está laburando remoto ahora y tener que ordenar 280 personas que no esperabas que estuvieran es medio complicado, ¿sí? Nada más, eso. Respecto a lo que dije, ¿alguna pregunta? ¿Bien? ¿Entendieron bien todos los que piensan que saben programar que no tienen que programar? Más claro que el agua, perfecto. Clarísimo. Bien, ahí vi, Marco, que no va bien vos, ¿eh? Entendí que si programo mal, se muere gente. Muy bien, tal cual, es eso. Por lo cual, si aprendiste, si vos crees que sabes programar, hasta que no te dé el ok yo, o este curso hayas aprobado, como diría Yoda, no podés hacer programas para aviones. Bueno, volvemos en minutos, así hacemos. No se escucha. ¿Cuánto biológicas. Dijiste? 10. Bueno, ok, entonces. O 15. Ok, y 45. Está bien, volvemos y 45, así cargamos mate, hacemos paradas que hacen los seres humanos y nada. Escúchame, yo voy a. ¿Crees que te explique cómo poner la música? Mira, poné. No. Okay. No, porque no puedo poner música porque voy a gastarme todo el... Ah, tenés razón. Bueno, la pongo aquí. Yo. Dale, poné vos. ¿Puedo grabar entonces para la música? Dale, sí. Sí, dejá de grabar. Después volvemos a grabar. No, ok. Manu dice que no, así que... Bueno, no dejamos de grabar. Perfecto. Yo porque... Ok, listo. Va, no sé. ¿Qué quieren escuchar? Compartimos. ¿Querés proponer algún tema, Mariano, que no pudiste poner ponete antes? Ponete algo sin copyright, tipo, tenga como 100 años. No conozco muchas canciones de 100 años. Ahí, ¿se me escucha?
Uy, no, volviste, se trabó todo ahora. Ah, bien, bien, no hay nada. Yo me quedo pasivo, poner la música que quiera. Bueno, bueno, bueno. Sin copyright, no, bueno, no sé, voy a poner. Ya fue. A ver, busco algo. Poné creep. ¿Trip? Creep. Tema, me parece. Claro, propongan temas y ahí yo los pongo. Creep. Dale, pongo creep. Ese tema me encanta. Ahí comparto. La versión posta, no pongas ninguna. Si no, bueno, te digo yo en la cara. Después, espera, bueno, después te digo, espera. A ver, ahí.
Eso. Moviendo el piecito. Bueno, ahí está. Dejo de presentar. Bien, para que me cambio de red. Sigo gastando datos. Bueno, vos cuando avisame cuando termines con lo de algoritmos, si crees, yo sigo con variables constantes, literales y eso. Dale, dale, dale. Yo sí, porque estamos medio retrasados. Espera que. Ahí estoy. No, compartiendo no. No, compartí no. Estoy ahora presento. Ok. Bien. Bueno, del apunte lo van a recibir, léanlo, ¿sí? Hay cosas que no voy a dar hoy por falta de tiempo y porque tuvimos que empezar con esto y porque no tiene sentido dar. Dar todo esto. Bien, ¿qué es un programa? Básicamente un programa es
la traducción de un algoritmo a un determinado lenguaje de programación. ¿Sí? Es básicamente eso. Uno tiene un algoritmo que está especificado en lo que se llama pseudocódigo. Un pseudocódigo es un subconjunto de lenguaje natural muy reducido, con el cual nos va a permitir, no estoy siendo grabado, ahí está, el cual nos va a permitir especificar o escribir algoritmos que cumplan con la definición de algoritmo. Bien, básicamente, lenguaje de programación hay un montón, ¿sí? Este es el algoritmo y esta es la implementación, es decir, la construcción de ese algoritmo en distintos lenguajes de programación. Acá el 2 dice assembler, en realidad es assembly, ¿sí? No es assembler, tengo que, después acá debería, a ver si puedo hacer eso. Highlight text, ok. Eso lo tengo que arreglar. Fix it. Bien. Entonces, nada, acá hay, por ejemplo, el mismo escribir hola mundo en C, en Pascal y en Python. ¿Sí? Cada uno con sus bondades y sus desventajas. Una de las cosas que les voy a contar es que si uno se quisiera preguntar, ¿cuántos lenguajes de programación hay? ¿Cuántos creen que hay? A ver, vamos a tirar. 100, más de 100. ¿Infinitos? Bueno, no hay una infinitud de cosas. ¿Infinitos? No, 30. Bien. ¿Alguno más? Muchos. Bien, eso es muy... 8.500. ¡Ah, muy bien! Bueno, bien. El que más le tiró cerca, casi le pega por ahí, es el que dijo... ¿Cómo se llama? Espera. ¿Dónde está? Ay, no veo nada. ¿Dónde está 8.500? Rafael. Rafael, 8.500. Está por ahí, ¿eh? Hay, a ver si hoy funciona, porque normalmente ayer quise verlo, pero no funciona. El Hopl, a ver, está hoy. No. Está muerto. No sé qué te pasa. Bueno, esta es una página que te dice cuántos lenguajes hay. Hay aproximadamente casi ya más de 8.500 lenguajes de programación, ¿sí? Debe tener Telecentro, sí, Telecentro, en cuanto termine, si quieren grabo las puteadas después y se las paso. hay aproximadamente más de 8.500 lenguajes de programación, ¿sí? Con lo cual, algo, sí, bonus track, hay algo interesante que tienen que aprender ahora y que... quiero que aprendan. Yo voy a tirar alguna... Nosotros, nuestra profesión tiene estas cosas que uno no te enseña ningún libro, ningún nada que no sea del métier. Nosotros tenemos una mezcla entre científico y artista, ¿sí? Somos, de hecho, muchas veces se le dice a nuestra profesión que somos craftsmen, o sea, que somos artesanos, ¿sí? En cierto modo. Y hay cierta verdad en eso, ¿no? Entonces, por eso les dije que no, digamos, uno aprende porque es mentoreado en esto del conocimiento en la programación. Y una de las cosas muy interesantes que dijo alguien que yo conozco y que está en Exactas y que da clases en Exactas, que es un capo, que se llama Hernán Wilkinson, que también es... gran amigo, es que no hay ni buenos ni malos lenguajes de programación. Lo que hay son buenos o malos programadores, ¿sí? Con lo cual, eso de este lenguaje es mejor que otro, olvídense, no existe. Cada lenguaje está hecho para un determinado propósito y eso es saber elegir el lenguaje para poder llevar a cabo lo que uno necesita, ¿sí? Tal cual. Con lo cual... como hay tantos lenguajes de programación, o sea, nosotros elegimos uno que va a ser C, pero podríamos haber elegido Python, Pascal o lo que fuera. Algunos dirían, no, bueno, al que le guste, esperen que me tocan el timbre.
Llegó la comida. Ahí estoy. Alguien que se quedó afuera. bien. Entonces, básicamente, con esto de los lenguajes de programación, no tenemos que empezar a decir, no, este es mejor que otro, sino saber por qué uno es mejor que otro. El único lenguaje de programación que entiende la computadora es la sucesión de ceros y unos, con lo cual, cualquier otro lenguaje de programación que uno quiera decir que es bueno, a la computadora no le importa, mientras después se traduzca a ceros y unos, eso es... como se dice, es anecdótico para la computadora porque ella nunca ve el lenguaje de programación. Lo que ve es el producto de la traducción de ese lenguaje a, bueno, si querés hacer COBOL y querés hacer un sistema de querés mantener los sistemas bancarios, todos los bancos que están ahora usan COBOL todavía. Y además COBOL es el lenguaje que tiene más líneas de código escrita en toda, como lenguaje de programación, con lo cual te vas a llenar de plata. Así que siempre se aprende algo. Con lo cual, esto de los lenguajes de programación no tiene sentido. Y de hecho, acá tengo un ejemplo. Bueno, esto es código binario, ¿sí? Esto es lo que entiende realmente la computadora, ¿sí? Esto es el mismo código binario, nada más que traducido. Acá hay un error. Vamos a de vuelta, ya que estamos. Pues si no, nunca lo hago esto. Highlight, no text, fix it. Fix it, ya que lo vi. No es código máquina, es código, es el mismo código binario, nada más que traducido a hexadecimal. Hexadecimal es un sistema de numeración en el cual se utilizan 16 dígitos para escribir números, ¿sí? Con lo cual, tenemos números de 0 a F, ¿sí? Y por último, assembly, que está bien escrito, que es, sí, un lenguaje muy rudimentario de programación con el cual uno se puede comunicar con la máquina y es fácilmente traducido a código hexadecimal o binario porque cada uno de estos numeritos tiene una equivalencia a código hexadecimal. ¿Bien? después tenemos el lenguaje C. Y listo. Para que tengan una idea, el índice Tiobe, que podemos ir acá, Open Link, a ver si dónde lo va a abrir, porque esto lo va a abrir en cualquier lado. Vamos a Tiobe. Tiobe. Acá. Tiobe. Tiobe Index. Para que tengan una idea, este es el índice, un índice europeo de los lenguajes de programación más utilizados. Bueno, nosotros vamos a usar C, que es uno de los lenguajes de programación más utilizados y es uno de los lenguajes más antiguos que hay. Con lo cual, me parece que no hiciste el ejercicio que comentó Mariano. Nada. Ah, listo. Java, después está Java, después viene Python. Mira, bajó al tercer puesto, estaba en el segundo. Pero va subiendo. Y acá tienen un montón y pueden ver ¡oh! Fortran pasó al 20. ¡Vamos todavía! Muy bien. Está levantando, ¿eh? Después en algún momento va a aparecer COBOL y me voy a reír yo. Yo hice mi tesis doctoral en Fortran y se me cagaban de risa. Bien, ahí está. Está en el puesto número 20. Muy bien. Se ve que la computación científica está tomando bastante relevancia, ¿eh? Y hay lenguajes el lenguaje Assembly, JavaScript, bastante y todo lo que es web. Así que si alguien tenía duda, estamos usando el lenguaje de programación más utilizado por lo menos por el índice Tiobe actualmente, ¿no? Está en el lugar 14 y viene en el 14 hace mucho tiempo.
Pueden ver acá cómo han ido evolucionando. Este es Java, ¿sí, no? ¿Viste? Java tuvo un boom en los 90, 2000, y ahora mirá cómo se está yendo. Hay otros lenguajes que lo están agarrando. Y este es C. Ah, sí. Y C siempre se mantuvo, bajó un poquito, ¿sí? Pero ahora subió mucho. Esto tiene cierta explicación, no le voy a dar ahora. COBOL viene en el puesto 24, con lo cual tampoco está tan lejos, ¿sí? Y Rust viene subiendo bastante bien, es un lenguaje nuevo. ¿Swift? ¿Dónde está? A ver. Todavía no. Elixir, mirá. Ah. Kotlin es otro lenguaje nuevo. Bien, con lo cual acá pueden ir viendo cómo van evolucionando, cuáles van bajando, cuáles van subiendo. Go está bajando. Eso es otro. Mirá, Swift está en el 15. Y viene bajando bastante rápido. Bien. Pero estos, después pueden ir a la historia de cada uno y te va diciendo, digamos, cuál fue, por ejemplo, C fue primero en 2021, segundo en el 2016 y así. O sea, C es un lenguaje bastante, que viene en el primer puesto bastante, hace bastante tiempo, por lo menos 20 años mínimo. Ok. Listo, esto era algo que quería que vean. Introducción acá, bla, bla, bla. Bueno, este es uno de los primeros programas, es de 1948, ¿sí? De vuelta, no aguante Java, depende para qué. Este programa se hizo para lo que se llamaba la computadora Baby Manchester, ¿sí? Y pueden ver que justamente programaban en Assembler, en binario, ¿sí? Este era el programa. El tipo que programaban esto lo engrilletaban a la silla, ¿sí? Y lo tenían ahí porque él solo podía entender esto, pues, que sabés qué es. No se entiende. Acá te dice qué era lo que iba haciendo. O sea, programar era realmente horrible. Y el programa lo que quería hacer era justamente esto, que es algo más. ¿Sí? Así que, bueno, ¿cómo se pasa de un lenguaje? Bueno, este tipo de lenguaje que es así, unos y ceros, ¿dónde está? Acá, se llama un lenguaje de bajo nivel, ¿sí? Y este tipo de lenguaje como C o Python se llaman lenguajes de alto nivel. El nivel tiene que ver con el grado de alejamiento de del binario, ¿sí? Un lenguaje de bajo nivel está más cerca del binario que un lenguaje de alto nivel. C, aunque muchos no lo crean, es un lenguaje de alto nivel, si bien tiene algunas cosas de alto nivel para la época en que fue hecho. Python es un lenguaje de mucho más alto nivel que C. Y justamente cuando el nivel escala, lo que pasa es que los lenguajes los programas tienden a ser cada vez más reducidos y obviamente todo tiene su trade-off, que quiere decir su bondad y parte buena y parte mala, que es que puedes hacer, o sea, vos tenés menos, como programador, menos injerencia en el programa, ¿sí? Con lo cual, depende para lo que vos quieras, o va a estar mejor o va a estar peor, digamos eso. Con lo cual está en vos saber elegir. Entonces, ¿Cómo paso de un lenguaje de bajo nivel a alto nivel? Esto lo vamos a ver. Vamos a usar un programa que se llama compilador. El compilador, hay dos tipos de lenguaje. Los lenguajes que son de compilados o interpretados. Por ejemplo, Python, Lisp, Scheme y muchos de los lenguajes de orientados a funcional, son lenguajes interpretados. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un programa que vos tenés que arrancar y le vas tirando a la consola lo que vos querés que haga. Por ejemplo, para arrancar un programa en Python, tenés que escribir Python. Python. Y acá lancé el intérprete Python y yo quiero imprimir algo, le tengo que decir print, escribir hola, por ejemplo. Hola.
usar Python para mostrar. Y ahí me lo hace. ¿Pero qué pasa? Lo está haciendo el intérprete. No lo está haciendo. No, no hay un programa que se está ejecutando. ¿Sí? Entonces, nada. Este tipo de lenguaje es un lenguaje en el cual vos tenés que decirle al intérprete, línea por línea, lo que querés que haga y él lo va haciendo. Para salir, quit. O quit. Como quieran decir, quit. Ahí está. Bien. Entonces, por otro lado, existen los lenguajes de programación compilados que usan un compilador para poder traducir este lenguaje de alto nivel, que está acá, a un lenguaje de unos y ceros que está acá, que entienda la computadora. El compilador empaqueta todo en un programa, el intérprete va haciéndolo línea por línea, ¿sí? Cada cosa tiene su bondad y su pro y su contra. Por ejemplo, los lenguajes interpretados tienden a ser más de alto nivel y más fáciles en el manejo de la memoria, porque lo maneja el intérprete. Los lenguajes no interpretados y compilados, como por ejemplo C o Rust, son más rápidos, ¿sí? Porque está todo empaquetado en un programa entero. Bien, vamos a salir de acá. ¿Qué es programar? Bueno, esto, a partir de acá, después te dejo a vos, Tommy, ya no... Digo lo que es pseudocódigo y después sigo. Bueno. Yo acá quiero que... Esto es lo más importante de esta materia, ¿sí? Y es lo que va a regir la... Por eso dije, los que saben programar, sáquense y hacer ese ejercicio, sáquense todo lo que saben. Y otro tipo bastante capo, no voy a decir que es un crack porque es bastante marketinero, se llama Martin Fowler, ¿sí? Y el chabón tiene una frase que a mí me impactó siempre y creo que tiene que regir a la persona que es profesional de la programación, o por lo menos se va a dedicar mucho a programar, que es esta de acá, que es: "Any fool can write code that a computer can understand." ¿Sí? "Good programmers write code that human can understand." Traducido al español: cualquier tonto escribe un programa que una computadora puede entender. Eso muchos tontos no lo entienden, ¿sí? Entonces, se cree que cualquiera puede programar, porque tal cual, cualquier tonto puede escribir un programa que la computadora puede entender. Seguí las reglas y la computadora va a entender el lenguaje de programación. Ahora, los buenos programadores, que van a ser ustedes, ¿sí?, escriben código, es decir, escriben programas que los humanos puedan entender. Esa es la gran... el gran pilar de este curso, ¿sí? Sí, es que nosotros vamos a escribir programas no para las computadoras, sino para seres humanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos animales que trabajamos en grupo. Nunca van a haber programadores que trabajan solo. El Linux no se creó, el kernel de Linux no se creó solo, los grandes programas de Microsoft no se crearon solo, siempre fueron en base a trabajos de equipo. Y los lenguajes de programación, los programas necesitan de la buena utilización de los lenguajes de programación. En 6 meses podés aprender a escribir Python, pero no vas a poder escribir buenos programas en Python, ¿sí?, en 6 meses. Necesitas todo un background que te lo da esta rama. Y tampoco vas a poder, podría yo, en 6 meses aprender física cuántica de forma buena y que me entienda un físico en un congreso cuando esté hablando o en un paper, ¿no? Con lo cual, nosotros necesitamos escribir programas para seres humanos. ¿Por qué? Porque trabajamos con seres humanos, nuestros programas los van a leer seres humanos, y nosotros mismos, después de tiempo, tenemos una etapa que alguien nos va a pedir un cambio, y ahí vamos a necesitar leer nuestro código. Y no hay peor cosa que no entender lo que escribimos. Entonces, esta frase la voy a decir muchas veces, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a sacar de acá good programmers y tienen que quedarse afuera los any fool. Quedarse afuera quiere decir vamos a transformar any fool en un good programmer. ¿Se entiende? O sea, esta es la frase con la cual nosotros tenemos en nuestra bandera, ¿sí? Bien. Con lo cual, a nosotros nos interesa
no sentarnos a escribir como pavos programas, sino sentarnos a escribir buenos programas. Y eso es lo que va a regir nuestro coso, ¿no? Nuestra materia. Que el pseudocódigo, que era las palabras que nosotros íbamos a usar para escribir programas, nada está acá. El pseudocódigo es un subconjunto muy sencillito de palabras, ¿sí? Que son estas, que después las van a emprender. Ahora, olvídense, lo único que tienen que saber es que de todo el lenguaje español solo vamos a utilizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 palabras que están libres de... ¿cómo se llama? Ahí se llama. A ver. Libres de ambigüedad, son precisas, ¿sí? Y no nos permiten que nos equivoquemos. Y esas palabras solo las vamos a poder usar para escribir programas, ¿sí? De hecho, básicamente, normalmente es la traducción al español de un lenguaje de programación, ¿sí? Con eso, todos los que estamos acá vamos a poder leer... Dios, alguien me está escribiendo y no puedo apagarlo. Entonces, acá yo dejo y va a seguir... Dale, sigo yo. ¿Se entendió eso de buenos programadores, no? Eso es lo importante. Eso es lo importante de esta clase. Listo. Así que, por favor, no empiecen a decir cuando esté hablando de algo y empiecen con algo de algún concepto que no dimos y todo eso. No, eso no nos importa. Nos interesa empezar de cero. Con lo cual, no se preocupen por si es mejor. Anda más rápido, anda menos rápido. Nosotros vamos a empezar de cero y vamos a intentar que nuestra cabeza se amolde a una forma de pensar que es la correcta para programar. Y acá ya lo dejo a Tommy y yo... Bueno, pregunta, ¿alguna duda? Sí, preguntas. ¿No? Antes había durante el receso, ahora se me pasaron, no las vi, pero había algunas preguntas administrativas, tema parciales, ITPs. Eso lo van a ver bien el jueves, ¿sí? A Manuel le encanta, así que nada. Manu les va también, como nosotros dimos una hora al principio de todo temas administrativos, Manu después va a dar 5 horas, más o menos. Ya usé 2 gigas de mi teléfono. No. Me acaba de advertir. Así que voy a salir de... me voy a conectar desde la parte mala. Chao. Bueno. Bueno, entonces, más o menos entendió la idea. La verdad es que, para continuar con lo que vamos a ver ahora, lo que tienen, lo central que tienen que entender es que un algoritmo... es una serie de pasos para resolver un problema. Y eso es lo que vamos a estar haciendo en esta materia, o eso es lo que hacen los algoritmos o los programas que hagamos. Van a resolver problemas, ¿sí? Problemas a veces inventados, no, generalmente inventados, ¿no? Pero después la idea es que esos problemas se puedan usar, o sea, esas habilidades se pueden usar para resolver problemas posta, ¿no? Para que, Mariano, estás presentando. Va, no sé si yo presento... Si les saca compartir ahora, a ver. Ahora, ¿qué les aparece? Será tuya. No, tu pantalla aparece. Sí. Perfecto. Genial. Listo. Bueno, entonces, ¿eso se entendió más o menos? Ahora vamos a pensar a los algoritmos como... forma de resolver problemas. Y, bueno, lo que vamos a hablar nosotros ahora es esto. Variables constantes y literales. A ver, claro, yo no puedo... si ahí yo presento, ustedes ven toda la pantalla como si fuera eso, ¿no? Buenísimo. ¿Listo? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, cuando nosotros queremos resolver problemas, ¿no? En la vida cotidiana, en la vida normal, ¿qué clases de valores se les ocurre que o sea, qué tipo... A ver, por ejemplo, yo quiero resolver una integral.
ahí tenemos qué tipos de valores, ¿no? Por ejemplo, o sea... Numéricos. Números, ¿no? Tenemos números que son generalmente reales, ¿no? Si estamos haciendo un integral, son números reales. Pero también, si por ejemplo yo quiero contar cuántas manzanas tengo ahí, que son otros tipos de números, ¿no? ¿Qué tipo de números son ahí? Enteros, exacto, ¿no? Entonces, ese es nuestro primer tipo de... Si me comí media, no. Claro, son, bueno, es verdad, pero si yo quiero contar cuántas manzanas tengo, bueno, sí, podría verlo como, pero yo no voy a decir, tengo como raíz de 2 manzanas, ¿no? Son números enteros, ¿sí? Y para el tema de las, mejor dicho, para el tema de las manzanas son naturales, pero también puedo pensarlo como en, para el tema de las manzanas son naturales, ¿sí? Pero para extenderlo tenemos reales, ¿no? ¿Qué vienen a ser los reales? Los números continuos, ¿no? Y tenemos números enteros que son discretos. Los enteros son negativos, el 0, y los positivos, solo los valores, bueno, enteros, ¿no? Que no tienen decimales. ¿Bien? Bien, ese es el primer tipo. Y ese es como el que, si yo les digo resolver un problema, tal vez eso es lo que se les ocurra, ¿no? ¿Qué otros tipos se les ocurre? Ahora pensemos en problemas más cotidianos, ¿no? Yo quiero resolver un problema de que yo, por ejemplo, conozco a una persona en la calle, pero no sé su nombre. Eso para mí es un problema, quiero saber su nombre. ¿Qué clase de valores usamos ahí? Exacto, letras, texto, ¿no? Yo le quiero preguntar el nombre, esa persona me va a decir el nombre, ese nombre es un valor, ¿no? Entonces, ese es el otro tipo de valores que podemos encontrar, ¿no? Que los llamamos caracteres, ¿no? Caracteres va a incluir tanto los caracteres individuales, ¿no? Por ejemplo, acá puse la mayúscula y la minúscula, o cadenas, las llamamos cadenas a las palabras, ¿sí? Pero son palabras, no importa, ¿sí? A ver, ¿por qué no las llamamos palabras? Porque piensen, por ejemplo, hola mundo, tiene un espacio, o sea, no es una palabra esto, ¿sí? Pero igual la pensamos como una cadena. Y otra cosa para mencionar, ¿ustedes ven en mi mouse? Tipo, si yo lo muevo para indicar acá. Sí, se ve el mouse. Perfecto. Sí, se ve, se ve. Entonces, por ejemplo, el 1, ¿no? Cuando yo hablo de letras, ¿no? El 1 no es una letra normalmente. Bueno, por eso hablamos de caracteres, ¿no? O sea, en realidad es casi lo mismo, excepto que vamos a hacer una distinción entre el 1, que es un número, y el 1, que es una letra, ¿sí? Si no lo entienden ahora, es un poco confuso, no importa, ya lo van a entender. Pero lo que importa es que son diferentes. No es lo mismo el 1 que se usa para sumar que el 1 cuando yo quiero decir, quiero decir, tengo una manzana, ¿no? Ahí es como una palabra el 1, por así decirlo, piénsenlo así. Y hay un último tipo, que este tal vez no es tan claro de encontrar, pero se usa un montón, ¿sí? O sea, no está tan formalizado, ¿no? Como palabras y números, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo quiero saber, vamos a ponerlo como, voy a salir de casa, ¿no? Y voy y le pregunto a mi hermana que ya salió, che, ¿hace frío? Mi hermana, ¿qué me dice? ¿Sí o no? ¿Bien? Ese sí o no, podemos pensarlo como una palabra. Pero nosotros, como las preguntas de sí o no son algo tan común, que lo vamos a formalizar un poco más, ¿no? Va a tener su propio tipo de dato, el sí o no. Que ese tipo de dato lo vamos a llamar booleano, ¿sí? Y lo vamos a representar como algo verdadero o algo falso, ¿sí? ¿Está lloviendo? Bueno, ¿verdadero o falso? ¿Sí o no? ¿Sí? Ese es otro tipo de dato como separado de los otros, ¿sí? Se llama booleano por un tipo, George Boole. Ya van a aprender de eso en discreta, qué sé yo. Pero bueno, se llaman booleanos, ¿sí? Los llamamos booleanos a estos tipos de datos que son respuestas de preguntas sí o no. Un booleano solo puede tener dos valores, verdadero o falso, ¿sí? Entonces, todas las preguntas de sí o no las vamos a representar con un booleano. Y también como veracidad de un argumento, ¿no? O de una afirmación, por así decirlo. Si yo digo, está lloviendo, bueno, eso puede ser verdadero o falso. O tengo el pelo largo, eso puede ser verdadero o falso, ¿sí? ¿Hasta ahora se entiende? Sí, sí. Buenísimo. Continuamos entonces. Acá es donde vamos a empezar con el tema de las variables constantes y literales.
vamos a empezar con las variables, ¿sí? Las variables son, como lo dice el nombre, y las variables creo que son lo más, como, las variables y constantes son lo más claro para entender, pero las variables ya las venimos usando desde hace un montón. Como su nombre indica, son valores que pueden cambiar, ¿no? Acá dice, son valores que pueden cambiar durante la ejecución del programa, pero piénselo más en el problema general, ¿no? En un problema del día a día. Son valores que pueden cambiar, ¿no? Si yo tengo un problema de, si quiero preguntarle a mi hermana si está lloviendo o no, ese valor no siempre es sí, ¿no? Porque no es como que siempre está lloviendo, ¿no? O siempre hace frío. O si yo le quiero preguntar a alguien la edad, o sea, siempre que le pregunte a diferentes personas, esa edad no va a ser siempre la misma, ¿no? Entonces se llaman variables por esto, porque pueden cambiar. Y si yo le pregunto, por ejemplo, la edad, no importa. Después el segundo tipo son constantes, ¿sí? Y las constantes son cosas que no van a cambiar. O sea, siempre que ejecutemos el programa o siempre que resolvamos el problema, no cambian. Por eso se llaman constantes, ¿sí? Uno podría decir, por ejemplo, el nombre, o sea, si yo le quiero preguntar a una persona el nombre, ¿no? El nombre no va a cambiar, pero lo que sí va a cambiar es, o sea, yo al principio no conozco el nombre y después lo conozco. O sea, ahí como que se puede pensar como que el valor cambió, ¿no? Yo antes de cuando estoy resolviendo el problema de quiero saber tu nombre, no sé tu nombre de antemano. Por más que ese nombre no cambie. Por eso quiero como dividir un poco en qué es constante. Constantes son cosas más como universales, como por ejemplo pi, ¿no? Pi es, no importa, siempre que quieras sacar la circunferencia de un círculo o el área de un círculo, ese valor de pi no lo tengo que preguntar, porque siempre es el mismo. En cambio, si yo quiero ir por la calle y preguntar nombres a las personas, ese nombre no siempre es el mismo, ¿sí? Por más que el nombre sea siempre el mismo. Sea como para cada persona individual. O sea, yo, bueno, en realidad no es algo tan constante el nombre, así que no sé si es un buen ejemplo. Y después el tema es los literales. Los literales ahí sí tienen más que ver con el código, ¿sí? Si no entienden lo que es un literal, ya les voy a explicar un poco, pero por ahora me quiero quedar con variables y constantes. Los literales vienen a ser los números que hay en nuestro código. Ahí sí es como que en los problemas del día a día casi es difícil identificar un literal, ¿no? Pero en el código, ahora lo van a ver, es muy claro. Por eso se llaman literales. Y ahora tengo una pregunta para ustedes. Quiero que me digan constantes y variables de problemas que se les ocurran, ¿no? O constantes y variables que ustedes usen en el día a día. Ah, y así vamos viendo un poco la diferencia entre una constante y una variable. La idea es que ustedes pregunten, tiren y vamos viendo. O sea, empecemos con variables, ¿sí? Empecemos con variables. El precio del dólar, la temperatura, ¿no? Si yo quiero medir la temperatura de mi cuerpo o de algo que estoy tocando, bueno, está bien. X e Y, me gusta. El clima, claro, por ahora venimos hablando, el clima es algo variable. Cuando pregunta la sensación térmica exacto. Bien. La variable creo que se entiende. Y ahora quiero que me digan constantes. La constante de los gases ideales, muy bien. Gravedad, sí. Por ahora son todas numéricas. A ver. Cantidad de amigos, no. Los días de la semana, me gusta ese. Los días de la semana son siempre lo mismo. No vamos a agregar un nuevo día. Así que ese me gusta. Nunca lo había escuchado. Tipo de sangre. No, ahí no es una constante. O sea, espera, a ver, vamos a decirlo así, espera. Días de la semana. Si yo quiero saber qué día es hoy de la semana, eso no es constante, ¿no? ¿Por qué? Porque puede, o sea, no siempre es el mismo día. Pero si yo quiero preguntar cuáles son los días de la semana, ¿no? Eso sí es una constante, porque no se agregan ni se sacan días. El tipo de sangre, bueno, la misma idea tal vez, ¿no? Yo, no todos somos el mismo tipo de sangre, pero la cantidad de tipo de sangre es constante. Segundos en los minutos, bien. La gravedad, claro, si estamos hablando de la Tierra, sí es algo constante, pero si yo quiero preguntar la gravedad de un planeta, no siempre es el mismo, ¿no?
Bueno, creo que más o menos se entendió, y si no, la idea es que ustedes vayan preguntando y nosotros lo vayamos corrigiendo si es que se equivocan. No hay problema. O sea, la idea de aprender es, tienen que preguntar y equivocarse para aprender. ¿Bien? No tengan miedo a preguntar. Nadie les va a decir, no, ¿cómo no sabes esto? O sea, y esto es, creo que es algo, quiero ya decirlo, pero que quede para todo el curso, y debería ser para toda la carrera, pero yo no puedo dar la palabra por todos los profesores, pero siempre que tengan una duda, por más que sea vieja, por más que ya lo hayamos visto hace un montón, háganla, por favor. O sea, no se queden con la duda, porque el tema de esta materia y de muchas otras es que vamos construyendo sobre conocimientos anteriores. Y si ustedes se quedan ahora con que no entiendan la diferencia entre una variable y constante, cuando después estemos viendo mucho más adelante otros temas, les va a molestar. O sea, les va a como dificultar el proceso de aprendizaje, por así decirlo. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? De un ejemplo más práctico de esto. Y ahora creo que este es el primer, bueno, excepto por lo que mostró Mariano, este es el primer pedacito de código que van a ver en C. Ya vieron uno al mundo que le mostró en el apunte, pero no importa. O sea, algo que quiero mencionar es, todavía no vimos que es C. O sea, no sé si algunos sabían, vamos a usar C, es un lenguaje de programación, pero no importa si no entienden qué es esto, lo que quiero ayudarlos ahora es identificar variables, constantes y literales, ¿sí? Si no entienden lo que es esto que dice const double o un main o un int, no importa. Yo les voy a mostrar qué es constante, qué es variable y qué es literal, y después, la clase que viene, van a poder entender mejor esto, ¿sí? Pero, ¿qué es esto? Para darles una idea, este es un programa que, que quiero calcular el área de un círculo, ¿no? Dado un radio, quiero calcular el área del círculo, ¿sí? Lo primero que vamos a identificar son, creo que las variables, no me acuerdo cómo era esta. No, los literales. Empecemos por los literales, que son creo que lo que quedó menos claro de la diapositiva anterior. Cuando hablamos de literales, nos referimos a los valores exactos en el código, ¿sí? Y acá están en verde. Si ustedes ven, yo creo que se ven los colores, los que están en verde son los literales. Entonces, este numerito, sin el pi, ¿no? Esto, olvídense, solo este numerito, esto es un literal. Este 3 es un literal. Este 0 es un literal, ¿sí? Los literales, como su nombre indica, son los números que, bueno, los que están en el código. Ahí, que yo escribí un número o yo escribí una palabra en el código, eso es un literal, ¿sí? Las constantes, en este caso, tenemos una constante, que es pi. Aparece dos veces, pero siempre la misma constante, ¿sí? ¿Cómo sabemos que esta es una constante? Porque es pi, sabemos que pi es una constante, y además en el código sabemos porque tiene esta palabrita que ya vamos a ver, que significa que esta es una constante. Como regla general, que ya lo vamos a hacer de vuelta, las constantes las ponemos en mayúsculas, ¿sí? Para poder diferenciar entre constante y variable. Entonces, ven que pi acá está escrito en mayúscula, todo mayúscula. Y las variables, en este caso, tenemos dos variables individuales, radio y área. Y después las podemos usar, ¿no? Por ejemplo, acá como que decimos que radio es 3 y después el radio lo usamos para calcular el área, ¿no? Pero en realidad son todas variables, ¿sí? Y quiero que entiendan la diferencia entre, por ejemplo, el 3 y radio, ¿no? Radio es 3. Pero este 3 no es radio, por así decirlo. Ahora creo que ahora se va a entender más, pero ahora cuando pasemos a la siguiente, pero quiero ver si hay dudas. A ver. En una función, no sabemos qué función todavía, Daniel, así que eso lo vamos a hacer después. Después, cuando lleguemos, lo resolvemos esa duda. Los literales. ¿Solo toman valores numéricos o pueden ser también caracteres de código? Los literales pueden ser los tres tipos que vimos, ¿sí? Pues yo puedo tener un literal que sea mi nombre o un saludo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero tener un programa que saluda, siempre igual, que dice hola, o hola mundo, ¿no? Cuando vieron el programa de hola mundo, de Mariano, ese hola mundo es un literal, porque yo literalmente escribí hola mundo en el código, ¿sí? Ojo, Ignacio, que tenés el micrófono prendido, ¿eh? Yo por la duda te aviso. Bien. Jesús. Entonces, no importa si el número va con decimales en los literales, no. El literal puede ser de los tres tipos. Y vamos a ver que hay, en realidad, esos son los tres tipos principales, pero hay más, ¿sí? Pero los literales pueden ser de cualquier tipo.
rellenos de cualquier tipo, pero no importa. Los que tres que vimos, puede ser un número real o entero, puede ser una letra, puede ser una palabra, puede ser un booleano, ¿sí? ¿Qué parte no se entendió, Tobías? Te digo así, más rápido. Lo que no entendí es, viste que vos dijiste que el literal se escribe directamente en el código fuente, algo así. Sí. Pero entonces lo que pasa es que cuando vos escribís ponele pi, ¿ya solo te salta el literal o cómo es? Eso es lo que no entendí. No, el literal es el número este que está acá. Y este número se guarda dentro de pi. Ahora, quédate con esa duda y dame dos filaminas, no filaminas, yo soy muy de señor decir eso, dos diapositivas más. Transparencias. Dame dos tipo diapositivas más y si no se sigue entendiendo, ahí te lo respondo, ¿sí? Pero quiero hablar de un concepto antes de esto. Tal vez ahí se entiende más. A ver, espera, me salté la de Bruno. El literal sería un valor específico y las variables y constantes tienen valores asignados. Claro. Ahora quiero hablar bien de eso. Espera. ¿Eso que dice main es una constante? No. Ya vamos a ver. Primero, para identificar rápido en el código una constante, si no está en mayúscula, sabes que no es. Pero uno podría pensar, che, ¿es una variable? La respuesta es no, no es una variable, pero todavía no saben por qué. ¿Sí? Eso lo van a hacer dentro de un par de clases. No importa. Lo que importa es en el problema, ¿no? Si yo quiero sacar un área de un círculo, bueno, pi es una constante. El radio y el área son cosas que pueden variar, ¿no? Porque yo mido distintos círculos, el radio cambia, entonces el área también va a cambiar. Entonces ahí ves que cuáles son constantes y cuáles son variables. ¿Los literales son parte de las constantes? No, son cosas separadas. Pero, a ver, paso a la siguiente y después me vuelven a hacer estas preguntas porque creo que ahora se va a entender un poco más. Quiero hablar un poco de... Bueno, nosotros vamos a pensar a las variables y a las constantes como cajas, ¿sí? Una variable, esto y con esto ahora que lo pienso tal vez debería haber empezado, pero una variable va a ser una caja, ¿sí? Que va a guardar valores, ¿bien? Entonces yo tengo una caja que es radio y adentro le pongo un 3, ¿sí? Yo tengo una caja que es pi y la diferencia entre... Podemos pensar que la diferencia entre constantes y literales es que yo a la caja pi le pongo el 3,14, la cierro y queda cerrada. No le puedo sacar ese valor, ¿sí? Y esa caja pi siempre tiene ese valor. En cambio, a la caja radio queda abierta. Entonces, yo le puedo poner un 3 y sacarle 3 y ponerle un 5 y sacarle el 5 y ponerle un raíz de 3, ponele. ¿Bien? Entonces, si pensamos a las variables como cajas, ¿qué son los literales? Bueno, es esa cosita que yo le pongo adentro, ¿no? La variable no es 3. Lo que el contenido es 3, ¿no? Como dice Daniel, el contenido es 3. Lo que tiene adentro es 3. Ese 3 es el literal, pero la variable es radio. Es esa cajita que guarda el 3, ¿sí? Es como una forma más gráfica de pensarlo. Y no solo es como una forma así gráfica y que no se cumple, es así como se representa en la memoria, ¿no? Ya vamos a hablar más de memoria. Cuando hablo de memoria me refiero no al disco, o sea, esto es como más tipo técnico, no técnico, pero no importa mucho, pero memoria, a ver, no es el disco rígido que le ponen o el pendrive, sino que es la memoria RAM, la que llamamos memoria RAM, pero es la memoria que usa el programa, ¿sí? Ya vamos a hablar más de eso, pero ¿cómo vamos a representar la memoria? A la memoria la vamos a representar como una serie de cajitas, como ven acá, ¿no? Este tipo, esta foto. Son un montón de cajitas, todas con cosas adentro, ¿sí? Y esas cajitas pueden ser constantes o pueden ser variables, ¿sí? Y creo que ahí se entiende un poco más cuál es la diferencia entre un literal. Si no se entiende, obviamente, lo seguimos hablando, pero, a ver, entonces, este 3 es un literal y yo estoy guardando este 3 adentro de la cajita radio, ¿sí? Lo mismo acá, este 3,1415 lo estoy guardando adentro de pi. Entonces, eso, al final, pi va a tener 3,14, ¿sí? Pero pi es la caja y el 3,14 puedes pensarlo como el literal. No sé si así se aclaro más o oscurece. ahora sí, a ver si alguno de los que preguntó antes no entendió, me dice qué parte, no queda clara.
Martín dice, pero el radio de en un determinado círculo no es una constante. No, porque yo tengo el problema general, más generalizado, yo quiero medir el área de un círculo. Y los círculos no son todos iguales. Por más que... Ahora, si yo quiero decir, quiero medir el área de este círculo, y siempre es el mismo círculo, bueno, pero yo quiero pensar el problema más general, ¿no? Si yo quiero medir el área de un círculo, ¿qué son variables y qué son constantes? ¿Sí? Dice, suponete la tapa de una bolígoma. El radio de la tapa es siempre el mismo. Hay que especificarlo en el programa. Si vos decís, quiero medir el radio de la tapa de una bolígoma, ahí vamos a suponer que es tipo siempre el mismo, ¿no? Ahí sí es una constante. Pero vos no lo tendrías una variable, lo tendrías una constante, ¿no? Porque sería, más específicamente, no la llamarías radio, ¿no? O sea, eso sería el radio de la tapa de la bolígoma. Y eso sí es una constante. En cambio, radio en general, no. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha. ¿Bien o entrecortado? Se te entiende, se corta un poquito. Pero... Bien. Capaz que también acá hay un problema que es como también, como lo que dije yo del tema de el lenguaje. Cuando nosotros decimos, a veces uno presupone cosas que entiende el otro. Decimos, calcular el área de un círculo, ¿no? Pero en realidad lo que queremos es que es un programa que con cualquier círculo yo pueda calcular un área. Entonces, para tener un dato determinado, en este caso le ponemos al radio un valor determinado que es 3, pero el radio podría llegar a valer 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lo que sea. ¿Y dónde guardamos el valor que va a tener el radio en un determinado momento? Lo tenemos que guardar, como dijo Tommy, en un lugar. Bueno, ese lugar es una variable. Pero yo podría después volver a escribir abajo de área, voy a volver a escribir otro valor, radio, y volver a querer calcular el radio para otro valor, como por ejemplo 4. Este cambio que se permite a esta entidad radio la hace que se llame variable porque en realidad puede variar el valor a lo largo del programa. No es que es algo fijo que nunca va a cambiar. ¿Sí? ¿Se entiende? Y lo que decimos que es algo es un literal es que son valores. Exactamente. Cuando algo es un valor, 3 es un valor. Y no hay otra cosa que sea 3 que más que el número 3. Bueno, o el 0. El 0 es, hay un único 0 y ese es el valor 0 que corresponde a un número entero. Si fuera un 0 que correspondería a un número coma, sería 0.0. ¿Se entiende? Entonces, algo es literal cuando es justamente el valor que toma. Literalmente estoy diciendo vale 3. El número es 3. Es una variable cuando almacena valores, ¿sí? Que pueden variar a lo largo del programa. ¿Sí? Y algo es una constante cuando almacena un valor que queda fijo durante todo el programa. ¿No? Bien. Bueno, algo que se me ocurrió recién es el valor 3. Yo lo puedo poner en un montón de lugares. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si a ustedes les pasó, pero que ellos están en secundaria y les preguntan, bueno, ¿cuál es la velocidad del tren cuando se mueve? Y vos decís, ponele 15. Y ahí el profesor muy gracioso te dice, ¿15 qué? ¿Bananas? ¿Naranjas? Bueno, ese 15 es el número 15, ¿no? Por eso no sabemos 15 qué. Ese número 15 es el literal. Y cuando vos le das un contexto, cuando lo metes en la cajita de velocidad, ahí es como que... Ahí es cuando hace la distinción. La velocidad es la variable y el 15 es el literal, ¿no? Por acá dice una pregunta que me parece como importante responder. ¿Dónde dice acá? Rafael pregunta, ¿entonces los literales pueden variar también? No. Los literales son todos diferentes. El 3 es 3 y el 3,1415 es el 3,1415. No puede cambiar. O sea, es como yo lo escribí en el código así, no puede venir un ente y cambiarme lo que yo escribí, ¿sí? Los literales son los numeritos que están adentro y eso nunca cambia. Lo que cambia es, yo saco ese numerito y pongo otro. Pero ahí lo que cambia es la variable.
Lo que dice Juan Francisco está bien. Entonces se puede decir que los literales son los valores que se le asignan a las variables. Tal cual. Claro, es eso. Bien. Esto que dice de entonces se puede decir que los literales, lo voy a volver a copiar. Yo voy a decir, lo voy a copiar sin la pregunta. Control copy, control V. Esto es una afirmación. O sea, los literales. A ver, acá, ¿puedo enganchar? A ver. ¿Hablaste de tipo de dato? No, bueno, eso viene después. Justo engancha con eso, ¿no? Digamos, o, ¿viene muy después o...? Pasa que no, en realidad lo deberíamos ver hoy, pero no vamos a llegar. Bueno, en realidad, ¿no vamos a llegar? Bueno, después, entonces... No, en lo realidad, tenemos que ver la próxima clase. Lo que estamos diciendo es que las variables... Lo voy a introducir. Dale. Sí. Las variables... ¿sí? Las variables solo pueden tomar un determinado conjunto de valores literales. ¿Eso se entiende? Las variables solo pueden tomar un conjunto finito de literales. ¿Está bien? Entonces, se define el tipo de dato como al valor, como al conjunto de todos los valores posibles que una variable puede tomar. Una variable de tipo entero tiene solo un conjunto de datos posible de literales que puede tomar. ¿Se entiende eso? No puede tomar una variable entera, no puede tomar 3,14. Porque claro, existe un conjunto finito de datos que solo una variable entera puede tomar, que es justamente los números enteros acotados en más y menos un número. Sí. De esto vamos a profundizar después, o sea, no termina acá, porque ese es como todo su propio tema. No, en realidad la idea era verlo justo después, porque está muy conectado, pero no vamos a llegar hoy. Bueno, creo que más o menos acá, lo de las cajitas y los números. Espera, está haciendo. Es decir, que si el tipo de dato es natural, no puedes tener números negativos. Tal cual es así matemáticamente, es así. Y claro, si un tipo de dato es con comas, tiene que tener comas, digamos. Y si un tipo de dato es un carácter, todos los caracteres válidos. Digamos que las variables solo pueden tomar determinados valores literales que ya están predefinidos. Listo. Dale, bueno, ya, a ver, tal vez podemos introducir el tema y después lo seguimos. Pero esto es como el final, ¿no? Y esto es como algunas cosas sobre las variables, ¿no? Que nosotros la variable la pensamos como una cajita, pero más específicamente vamos a decir que esa cajita es un espacio en la memoria, ¿no? La memoria son, como mostré antes, son un montón de cajitas. A una cajita en específica le voy a decir, bueno, vos sos una variable y te voy a llamar radio, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando yo diga esta cajita es radio, significa que cuando yo hable de radio, me refiero a esa cajita. ¿Y qué significa eso? Que no puede haber otra cajita que llame radio, ¿sí? Todas las variables, en principio en nuestro programa, se tienen que poder identificar, como acá le puse como una palabra más fancy, tipo unequívocamente, no sé si está bien escrito, pero como que tienen que, no se puede repetir el nombre, ¿sí? Yo no puedo tener dos variables que llamen radio, no se puede, solo hay una variable que llame radio. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar, como decía Mariano, la ambigüedad. Si yo tengo dos variables que llaman radio y digo, bueno, ahora radio es 5, ¿cuál de los dos radios, no? Tipo, yo no sé. ¿Bien? Entonces, cada variable tiene su propio nombre y es único. ¿Sí? No puede haber dos variables. Y después, esto es un poco lo que estaba diciendo Mariano. Cada variable va a tener un tipo de dato. ¿Sí? Ya vamos a ver qué es un tipo de dato. Pero ¿qué me refiero con esto? Es que las variables solo pueden guardar cosas específicas de valores, ¿no? Las variables no son como comodines, que yo puedo meterle cualquier cosa. Son cajas que solo aceptan, por ejemplo, enteros, o solo aceptan palabras, ¿sí? Entonces, yo en una variable que solo acepta palabras, no puedo poner el número 15, ¿sí? Podría poner la palabra 15, por más que esté escrita con numeritos, como vimos antes acá, para como recordarles que yo puedo tener el uno número y el 1 letra. ¿Cómo las diferencias? Es que el 1 letra, lo vamos a ver, está con apóstrofes.
pero no puede tener, por ejemplo, y para ver, tampoco como la contra, ¿no? En una variable que solo acepta números, no puedo poner una palabra, ¿bien? Ya lo vamos a ver eso. Y después, de nuevo, todas estas cosas que yo dije para las variables también aplican para las constantes. Entonces, las constantes van a vivir en la memoria, en una cajita específica que yo dije, esta es la constante pi. Va a tener el nombre que es único, o sea, no puede haber muchas constantes que se llamen pi. Y van a tener su propio tipo de datos las constantes. ¿Bien? ¿Se entendió entonces esto? De lo que es una variable, lo que es una constante. Bueno. Perfecto. Cualquier cosa, para los que están viendo la grabación, ¿no? Si esto no lo están viendo en vivo y tienen preguntas, manden por Slack, ¿sí? Slack va a ser como la plataforma para mandar todas sus dudas, ¿bien? O pregunten la próxima clase, ¿sí? No hay problema. Bueno, entonces pongo las otras diapositivas. Ahora dejo de grabar un segundo, de presentar, y pongo las otras, las de tipo de dato. Y al menos introducimos el tema. No creo que lo lleguemos a ver hoy todo. Al menos tal vez les podemos decir qué es un tipo de dato. ¿Bien? A ver. Profe, perdón. Sí. Creo que no está leyendo el chat, por eso te hablo. Ah, perfecto. Lo que yo no terminé de entender es entonces, están las variables y las constantes, y a cada una se le mete dentro de la cajita imaginaria un literal, que en el proceso no puede cambiar. Después, cuando volvemos a arrancar, sí podemos cambiar las variables. ¿Es así? Sí. Listo, ahí está. Sí, gracias. Pero la variable, yo puedo, la cajita que es la variable, yo puedo dentro del programa agarrar y sacar lo que tenía y volverlo a poner otra cosa. Sí, 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 lo eso que no sí puede cambiar son los literales. Yo no puedo tener como la cajita cerrada a pi y que de la nada el número que era 3,1415 cambie a ser otra cosa. El literal siempre es eso. Claro, eso. Bien. Estas prestaciones después las subimos. Va a estar la clase, pero si prefieren, si a usted les sea más cómodo, yo puedo subir las diapositivas. Esta diapositiva yo la hice más como para seguir un hilo de la clase. No tienen tanta información, pero si prefieren y quieren, la subo. Perdón, ¿no puedo hacer una consulta yo también? Sí, obvio, pueden hacer todas consultas. ¿Cómo se dice? Y las mismas variables, por ejemplo, la constante pi, los caracteres pi también son en sí mismos, tienen su valor propio literal. Claro, viste que en el ejemplo yo puse pi igual a 3,1415. Ese 3,1415 es el literal que va a estar adentro de la cajita pi. Sí, sí, pero me refiero que el mismo, además de 3,1415 ser un literal, el carácter pi en sí mismo es un literal. El nombre que yo le puse, eso es algo más como efímero, no lo vamos a decir que es un literal. Los literales son las cosas que van adentro de las cajitas. La palabra pi no está dentro de la cajita. La palabra pi es cómo identificamos la cajita, ¿sí? O sea, a mí me llamas Tomás, pero yo no tengo como escrito Tomás en alguna parte del cuerpo, ¿sí? Es como algo como más virtual, no virtual, pero más no es tangible, por así decirlo. No sé si se entiende, pero sí, se entiende, pi no es un literal. Lo que es el literal es lo que está dentro de la caja. Yo puedo abrir otra caja y poner la palabra pi adentro. En ese caso, pi es un literal, pero no está dentro de la cajita, ¿sí? O sea, quiero que piensen esto. O sea, el literal es lo que está dentro de la caja. Adentro de la caja no está la palabra pi, está el 3,1415. ¿Sí? A ver si hay más preguntas en el chat. Perfecto, ok, las subo. No, los literales, Clara, no son solo números. Pueden ser cualquier otras cosas, tipo palabras, letras, booleanos. Pueden ser cualquier cosa. Bueno. Ok, entonces paso a esta. A ver, comparto y empezamos con tipos de datos. Bueno, uy, ahora se están viendo, ¿no? Presento. Bueno. Vamos a, entonces, no vamos a, aquí está, esto, la idea era ver tipo de datos y operadores, pero no vamos a llegar a ver operadores. Vamos a ver solo tipo de datos. Y esta es la famosa frase que Mariano dice siempre, que es, ¿qué es un tipo de datos? Esta es como la,
la definición formal, ¿no? Es el conjunto de todos los valores posibles que puede tomar una variable de dicho tipo de dato. Entonces, cuando yo digo el tipo de dato entero, es una variable de tipo entero puede guardar este conjunto, ¿sí? Ese es el tipo de dato. No puede, por ejemplo, el 3,1415 no forma parte de ese conjunto, ¿sí? O si yo tengo una variable que es de tipo booleano, que solo puede tener verdadero y falso, ese conjunto solo tiene dos cosas, o verdadero o falso, ¿sí? Tiene dos elementos. Es un conjunto muy pequeño. En cambio, el conjunto de los enteros lo podemos pensar como infinito, por más que cuando veamos más adelante, lamentablemente en la computación no hay nada infinito. O sea, no podemos tener infinitos números en una compu. Entonces, ese conjunto no, es muy grande, pero no es infinito. Pero ahora vamos a ver eso. No se preocupen. Bien. Vamos, entonces, ahora vamos a empezar a hablar de C. De C vamos a ver mejor qué es C la siguiente clase. Es más, va a haber un video que ya lo editamos. Creo que lo voy a subir ahora, mañana o pasado. La idea es que ese video es una clase que ya hicimos, que yo tipo medio que lo recorté un poco. Y ahí en ese video van a ver cómo hacer su primer programa en C. Y ahí explico lo que es C y todas las partes. Pero acá yo quiero concentrarme en tipos de datos, ¿sí? Y por ahora olvídense que es de C, ¿sí? Pero son los tipos de datos que vamos a usar. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a llamarlos enteros, reales, palabras. Van a tener como nombres más. En C tienen su propio nombre, ¿sí? Como en lenguaje, como en el idioma, la palabra hola se dice diferente en diferentes idiomas, en diferentes lenguajes se dice diferente. Entonces, les voy a enseñar como cuáles los diferentes tipos de datos que tiene C. Bien. Los primeros son los numéricos enteros, ¿sí? Y por ahora, miren, vamos a empezar con el clásico. El que más vamos a usar es este que está acá, int, ¿sí? El que está acá arriba. Int representa a los enteros. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo tanto? ¿No? Porque yo acá ven que dice short, unsigned short, int, unsigned int, long, unsigned long. Esos son seis tipos de datos diferentes para representar lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia está en esto que les digo, que yo no puedo representar nada infinito. A ver, no puedo representar algo infinito en mi compu, ¿no? Porque la compu tiene una cantidad finita de memoria y de espacio y de procesamiento, por así decirlo. Yo no puedo representar a los enteros, que es un conjunto infinito, en mi compu, que mi compu no es infinita. O sea, la puedo tocar acá y veo dónde está su principio, su fin. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos que como hacer un compromiso. Cuando yo hablo de int, del tipo de dato entero, esto lo pueden buscar en internet. No es importante, al menos para que entiendan el concepto, pero cuando yo hablo de int, me refiero a un conjunto muy grande que va por, piénsenlo, más o menos creo que es en los 3 millones, más o menos, desde 3 millones hasta menos 3 millones, ¿sí? Ese es el tipo de dato int. Y él tiene todos los enteros entre ese rango, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero representar el número 5 millones, no puedo meterlo en int. ¿Por qué? Porque en int solo entran números enteros entre menos 3 millones y 3 millones, ¿sí? Int me refiero a este que está acá, int, ¿sí? Entonces, tiene una cantidad finita de espacio, por así decirlo. Entonces, la pregunta es, bueno, y si yo quiero posta poner un número más grande, tipo 5 millones, no es un número muy descabellado, por así decirlo. Bueno, ahí es cuando viene a salvarnos, ponele los otros tipos de datos que representan enteros. El tipo de dato long es un tipo de dato que también es finito, ¿sí? Pero es muchísimo más grande. Y ahí sí entraría el 5 millones, ¿bien? Pero tampoco es infinito. Es mucho más grande, pero tampoco es infinito. Si ustedes quieren poner algo, ahora no recuerdo cuál era el rango de long, pero si ustedes quieren poner algo más grande que long, que no entra ahí, bueno, van a tener que usar otros tipos de datos, ¿sí? Pero no importa, porque ahí ya creo que con el long nos va a alcanzar para todo lo que nosotros hagamos. Con el int nos va a alcanzar para todo lo que hagamos. Pero sepan que exista, ¿bien? Ah, ahí puso Flavio.
que más o menos los rangos. Esto creo que es una arquitectura de 32 bits, porque también depende, pero no importa. Lo que importa es que son finitos y el int es más chico que el long. Y el short es todavía más chico, ¿no? Y ustedes pensarán, ¿para qué quiero short? Tipo, ya tengo el int, o digo, ¿por qué no uso siempre el long, no? Y bueno, acá es cuando entra en juego, yo no tengo espacio infinito, ¿no? Para mi programa. Si yo tengo un montón de longs, van a ocupar más espacio que un montón de shorts, ¿no? Un montón es un número que no existe, pero digo, ponele, 3 shorts ocupan menos espacio que 3 long. Entonces, la idea es que si yo, por ejemplo, quiero representar una edad, la edad, yo sé que no va a pasar de 100, ¿no? Bueno, en realidad sí pasa de 100, pero ponele 200, ¿no? No va a pasar de 200. Entonces, ahí puedo usar un short que no ocupa tanto espacio, pero puedo guardar todo lo que quiero, ¿sí? ¿Qué pasa? Ahí es cuando entra en juego los de abajo, ¿no? Los que dicen unsigned. ¿Qué son estos? Bueno, si cuando yo estoy hablando de la edad, yo no puedo decir, mi abuela tiene menos 45 años. No hay nadie con gente, no hay nadie que tenga edad negativa, ¿no? Puede ir de 0 o ser positivo. Ese unsigned es en inglés sin signo. Entonces esto es short sin signo. Es int sin signo. Y es long sin signo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero representar, por ejemplo, una edad, yo usaría unsigned short. ¿Por qué? Porque la edad es chiquita y es positiva. ¿Bien? Si quiero representar, por ejemplo, la cantidad de personas en el mundo, ahí usaría unsigned long. ¿Por qué? Porque en el int el unsigned no me van a entrar. En cambio, en el unsigned long, sí. Y yo uso el unsigned porque no puedo tener menos 5 personas. ¿Bien? Puedo tener 0 como mínimo. Utiliza menos memoria, como dice Flavio, porque tengo que representar menos números. ¿Sí? Es como algo, por ahora, piénselo como más intuitivamente. Si yo quiero poder representar tipo 3 millones, en realidad son 6 millones, ¿no? Porque es 3 millones positivos, 3 millones negativos, ¿no? Quiero representar todo eso y si quiero representar, ponerle de 10.000 a menos 10.000, y bueno, ese tipo de dato de 10.000 y menos 10.000 va a ocupar menos espacio que el de 3 millones a menos, menos 3 millones. Piénselo más como intuitivamente, no importa. Porque van a verlo en otras materias eso, ¿sí? Cómo representan los números en la computadora. Entonces, si usamos long, por ejemplo, en memoria aseguramos una cantidad, esa cantidad entera. Claro, yo sé que en memoria puedo guardar un número que vaya entre, creo, en long, ¿cómo dijeron que era? A ver. Bueno, ya no puedo decir ni qué es este número. ¿Qué es esto? 3... que es 21 billones, bueno, no sé. Un número muy grande, bueno, positivo y negativo, pero ese número, yo puedo representar cualquiera que esté en ese rango. Si uso un int, no puedo, ¿sí? Es como una caja más grande, me gustó me gustó eso. Sí, Federico, es como una caja más grande. Y la caja más grande ocupa más espacio. Entonces no puedo tener tantas cajas grandes. Si quiero guardar mi celular, lo guardo en una caja chiquita. Y puedo tener muchas de esas. ¿Sí? Me gusta ese modelo mental. ¿Bien? Bueno, ese es el tipo entero. Ahora vienen los reales. Los reales vamos a usar float, double y long double. La idea es parecida. ¿Sí? ¿Qué pasa? Los números reales tienen otro tipo de infinitud. Además de ser infinitos, hay infinitos números reales, son infinitamente chiquitos, por así decirlo. O sea, si yo les digo, ¿cuál es el número real que le sigue al 1? ¿Cuál es? No hay. No hay número real. 1,000000. Pero, ¿cuántos ceros? Ese no es el número que le sigue. No, no hay un número que le sigue. Ese es como el concepto de los números reales, ¿no? Tipo, siempre hay uno siguiente, por así decirlo. Entonces, hay como una infinidad de
de paso, por así decirlo. En el entero, el paso siempre es uno, ¿no? Tipo, yo me muevo uno a la derecha o uno a la izquierda. En cambio, en los números reales, ¿cuánto a la derecha me tengo que mover para, o a la izquierda para ir al siguiente? Infinitamente chiquito. ¿Qué pasa? Se repite la misma idea. Yo no puedo representar algo infinito en mi compu. ¿Esto qué significa? Que lamentablemente los números reales en la compu no son reales posta. Son como, están muy cerca y son muy chiquitos, pero hay espacio entre medio, por más que chiquito que sea. ¿Sí? A eso lo llamamos precisión. ¿Bien? ¿Cuánta precisión tiene un tipo de dato? O sea, o ¿cuánta precisión tiene un float? Es más o menos lo que importa ahí es el espacio que hay entre un número y otro. ¿Sí? Yo, en los float, por así decirlo, yo sí te puedo decir cuál es el siguiente del 1. Y el siguiente del 1 tal vez es C1,000000001. Y no hay otro más chico que eso, por así decirlo. No hay infinitos números. ¿Bien? Ese es el problema que tenemos que lidiar nosotros cuando programamos. No, que en realidad nosotros en algo 1 no vamos a lidiar con ese problema. No nos importa porque no vamos a usar números tan chiquitos. Pero sepan que existe ese límite. ¿Sí? Entonces, esa precisión es finita. ¿Sí? Y ahí es cuando entra la diferencia entre float double y long double. ¿Qué pasa? Que float tiene una precisión, ¿no? Ponele, no me lo acuerdo, pero ponele que es 10 a la menos 6. Y el double va a tener el doble de precisión. O sea, los números van a estar más cerca todavía y voy a tener más números. Entonces, tal vez el float solo puede representar números que estén separados entre 10 a la menos 6. Y tal vez el double puede representar números que estén separados entre 10 a la menos 12. Entonces, números más chicos todavía y más cerquita. ¿Se entiende un poco eso? Esa es la idea general. ¿Por qué es general? Porque lo loco de esto, y que van a ver, a mí la verdad es que me huele la cabeza, pero lo van a ver en las otras materias, es que ese espacio entre números no es constante, no es que están todos equidistantes, ¿sí? Ya lo van a ver, pero eso es muy loco. No están siempre en el mismo lugar. Pero lo que importa es que los double están más cerca que los float. Por eso, en general, vamos a usar double. ¿Por qué? Porque ahí sí nos interesa como tener más precisión, por así decirlo. Pero entiendan cuál es la diferencia entre float double y long double. ¿Sí? ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Qué nos entendió, Imanol? Lo de double. La diferencia entre float y double. O como el concepto de float. ¿Se entendió lo que es un float y por qué? Y lo del tema del espacio entre los números. ¿Eso se entendió, Imanol? O sea, que yo no puedo representar infinitos números entre 1 y 2. Claro, no existe. Entonces, ¿qué pasa? A ver, lo dibujo acá. Les hago un dibujo así medio... Sketchpad acá. Ya se van a ir acostumbrando a mis dibujos. Hey, ¿qué pasó acá? Ah. Wow, cambiaron la página, perdón. Ahí les comparto, ¿eh? Bueno, imagínense esto. Este es el 0 y este es el 1. En los números reales, en los números enteros, entre el 0 y el 1 no hay nada. Tipo, está vacío. En cambio, entre los reales, entre el 0 y el 1 hay infinitos números. Pero ¿qué pasa? De nuevo, nos topamos con el problema de que yo no puedo representar infinitas cosas en la compu. Entonces, yo voy a tener una cantidad finita, va a ser mucho, pero va a ser finita, de números. Tipo, este acá, este acá, este acá, este acá, este acá, ¿sí? Y si yo quiero representar, por ejemplo, te lo pongo en otro color, o bueno, vamos a poner una cruz, algo que está acá, no puedo. Porque está fuera de mis límites. Tipo, solo puedo representar una cantidad finita de entre 1 y 0. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ese es el float, ¿no? El double tiene el doble de precisión. Entonces, como que va a tener el doble de números. Tipo, voy a poder representar este, que está acá entre medio, este. Es como mejor, por así decirlo, ¿no? Para representar reales. Pero ocupa más espacio, porque hay más números entre cada uno. ¿Sí? Tipo,
el double tiene el doble de numeritos entre medio. Tipo de, que, y ahí, por ejemplo, en el tablet sin el double sí puede representar este número, porque justo cae ahí. Pero el double, por ejemplo, este que está acá, no podría. Tipo este que está acá, lo pongo con una cruz. Ahí, ¿ahí se entiende mejor? Perfecto. Bueno, y ahí hablo los dos que me faltaron y seguimos. Pero para ver, ¿hay preguntas? Bueno, para, termino de hablar con esto y después voy a las preguntas, que ya son las 11. Bueno, no queda mucho. O sea, después hay otros dos caracteres, otros dos tipos de datos, que son los char. Que los char solo representan letras, ¿sí? Letras. O sea, la A, la B, la C, ¿sí? Ya vamos a ver, no llegamos a esta clase, pero vamos a seguir con este tema. Y después están los booleanos, ¿sí? Los booleanos es un tipo de dato que puede o guardar o un verdadero o un falso, ¿bien? Lo que importa es que las variables, cada una, o sea, las variables tienen sus tipos de datos. Entonces, yo puedo tener una variable int, y una variable int no puede guardar un char, tampoco puede guardar un float, ¿bien? Y después la variable char no puede guardar un int, no puede guardar un short. Eso es lo que quiero que se lleven, ¿sí? Ya, esto es tipo, como ven, esto, la clase sigue, pero no vamos a llegar. Así que. Sí, vamos a subir el apunte y léanlo. Y las PPT, sí, vos las podés subir, Tommy. Dale, sí, obvio, obvio, las subo. A ver, déjame ver si hay preguntas. ¿Y pasa lo mismo con el short, el int y el long? No, ahí es diferente. Entre el short y el int y el long, la distancia entre el 1 y el 0 siempre es la misma. Por más que, porque son enteros. Ahí no necesito números entre medio. Por eso es diferente como los límites, ¿sí? Sí, una cosa interesante de eso es que en realidad, y una cosa que hay que aprender es que al margen de que las computadoras tengan tipos de datos numéricos, esos tipos de datos no son isomórficos con la matemática, ¿se entiende? O sea, un tipo, el entero no es el entero de matemática, es el entero que se define en el lenguaje de programación. Los reales no son los reales de la matemática, son los reales que se definen en el lenguaje de programación. Así sucesivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos representando, tengan en cuenta que un número es representado utilizando ceros y unos como último valor que la computadora entiende. Entonces, de alguna forma tenemos que representarlos. Entonces, están acotados y esos valores y esos conjuntos siempre son finitos y en la informática no tenemos valores infinitos. De hecho, en nuestro double o long double, los numéricos reales, no son isomórficos. Isomórficos quiere decir que tienen la misma forma que los números reales de la recta real. De hecho, nuestros números reales son un colador, ¿sí? O sea, es que podemos representar. Hay algunos que ni siquiera podemos representar del conjunto de números reales de la matemática. ¿Y qué hacemos con eso? Y bueno, nada. Lo lamentamos, digamos. Exacto. Esa es la limitación informática, digamos. La computadora no entiende de infinito. Perdón, no se entendió lo que puse cuando uno establece una variable en C, hay que también especificar el tipo de datos. Sí, eso es así. C es un lenguaje que necesita que le digas qué va a guardar la variable. Es un tipo de datos que está fuertemente tipado, se llama. Que necesita decir, mira, esta variable va a guardar enteros. Y la variable no puede guardar otra cosa. Esta variable va a guardar flotantes. Y la variable no puede guardar otra cosa de flotantes, ¿sí? O sea, esa es una característica de los lenguajes fuertemente tipados, ¿sí?
y que no queda otra, porque es una característica del lenguaje. Hay otro donde no le tenés que decir nada, le pones el valor y él asume que es. Pero bueno, nada, eso es así. ¿Bien? ¿Alguna duda? Ya no vamos a meter más en cómo escribir código en C. Recuerden que esta es la primera clase, vimos muy poco, y no se preocupen que temas nos faltan. Tipo, hay un montón, así que van a ver todo lo que querían ver. Tipo, no se van a quedar con las ganas, por así decirlo. Y si se quedan con las ganas, siempre pueden preguntar. No, en las clases prácticas van a tener a otros que los van a... Son otras personas, otros individuos. Por ejemplo, ese Google Meet 7. Va a estar ahí. Va a estar ahí. Con otro nombre y suerte con Torero. No sé. No sé si más lindos y tampoco sé si mejores. Las teóricas son los martes y las prácticas los jueves, exacto. Bueno. Espero que hayan tenido una linda clase y yo en general me quedo después de la clase si tienen dudas, pero bueno, no. Si tienen dudas yo me quedo un rato más. Bueno, espera, ¿tenemos la grabación? Sí. Chau, gracias por la grabación. Ahí está.